¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad, luego de meses y meses de haberlo prometido, por fin se va a tener la charla en profundidad sobre la religión, sobre la fe, las creencias religiosas, Dios. Esto es un tema que me han pedido una infinidad de veces que discuta. Y la razón por la que yo en ningún momento he llegado a hablar sobre este tema es porque dije que si no lo podía hacer con mi papá, quien es la persona que más sabe sobre religión que yo he llegado a conocer, si no era con mi papá, no valía la pena hacer un video simplemente dando mis puntos de vista. Ustedes saben que me gusta entablar conversaciones con personas que o tienen puntos de vista distintos a los míos, o pueden agregarle algo a la conversación que yo, por falta de experiencia, por falta de conocimiento en el tema, no puedo. Y bueno, ese es el caso de mi papá. Y efectivamente, estamos con Sergio Acuaviva. Hola, Sergio. Preséntate Ah, ante el hola John, ¿cómo público. estás? Bueno, sí, mira, después de meses de estarte jalando bolas para que tengamos esta conversación, por fin se está haciendo. No, menos mal, vamos a darle. Miren, para que sepan del suplicio que he pasado para llegar hasta este punto, llámenme supersticioso, pero pienso que había algo que no quería que se hiciera esta conversación. O sea, no les voy a mentir, les voy a decir exactamente lo que pasó en las 3 horas previas a que iniciara esta conversación. Yo lo llamé a mi papá inicialmente hace 3 horas y le dije, déjame asegurarme de que la llamada que tuvimos, que fue una llamada de 3, 4 minutos, está siendo grabada, porque estoy usando una aplicación en el teléfono para grabar la conversación, ya que lo estoy llamando al teléfono, porque la conexión de internet, como ustedes saben, con el internet endógeno venezolano no es la mejor. Así que yo termino la llamada, voy a la aplicación que estoy usando, que es la mejor puntuada en el Play Store de Google para grabar conversaciones telefónicas. Y obviamente la conversación no se había grabado. Entonces yo digo, ok, yo no me voy a arriesgar a tener una conversación de 1 hora y media, 2 horas, para que después me salga un mensaje y me diga que no se grabó. Así que, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo poner el audio del teléfono en la computadora? Pasé 1 hora y media tratando de buscar distintos programas, aplicaciones, que si conectar el teléfono con Bluetooth, que si con Wi-Fi, que si conectarle el USB. Probé mínimo 5 programas distintos, ninguno funcionaba para lo que yo necesitaba. Entre ese proceso, la computadora me da un error y aparece una pantalla azul que dice error de sistema, hay que reiniciar la computadora. Eso ocurrió 6 veces, así que tuve que meterme en el BIOS, en el BIOS de la computadora, para resetearlo, los settings a default, para que pudiera volver a servir la computadora. Una computadora que no me ha dado problemas en ningún otro momento. Después de eso, yo conecto el micrófono que utilizo, el Snowball no sé cómo se llama esta marca, pero es un micrófono bastante popular que tampoco en ningún momento me ha dado ningunos problemas. Lo he utilizado para todos mis videos y todas mis charlas desde hace como 6 meses. Y ahora resulta que el micrófono empieza a cortarse cada minuto o 2 minutos. El audio deja de estar. ¿Por qué razón? No sé. Entonces empecé a mover el USB a distintos puertos en la computadora para ver que funcionaba. O sea, un desastre, una vaina increíble, increíble la cantidad de cosas que salieron mal para poder tener esta conversación grabada. Pero bueno, ya estamos aquí, estoy haciendo la conversación directamente por una llamada de Skype. Ah, también compré un plan de llamadas mensuales de Skype, que supuestamente era un plan ilimitado, pero en las letras chiquiticas, por esto es que es importante que lean las letras chiquitas de los acuerdos antes de que acuerden a adquirir algún servicio. Dice que no se permiten llamadas a móviles en Venezuela. Y obviamente mi papá lo estoy llamando a un móvil. Entonces tuve que adquirir el crédito directo en Skype. O sea, bueno, ya. Se salió ese suplicio. Estamos aquí en la charla, así que vamos a empezar. Mira, obviamente yo te conozco, eres mi padre y sé todo sobre ti en tema de por qué pienso que eres alguien que sabe tanto la religión, todo tu trasfondo, pero para las personas que están escuchando, esto es lo primero que escuchan sobre ti, así que cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia descubriendo la religión como una parte fundamental
de tu vida y cuál ha sido el camino que has recorrido con tu religión a lo largo de tu vida. Bueno, yo creo que debiéramos de comenzar al revés, del momento presente hacia atrás, para dar una semblanza mejor de lo que se trata, ¿no? Actualmente y por los últimos 4 años, yo he sido el presidente de la Fundación Avaluta, una fundación civil sin fines de lucro, cuya base es dar a conocer el conocimiento de los Vedas, escrituras milenarias de India. Los Vedas, pues, para los que no sepan, son las escrituras más antiguas del planeta. Sobre todo, los Vedas cubren todo, todos los campos del saber humano, medicina, arte, todo tipo de cosas, inclusive los rituales religiosos, obviamente, pero todo lo que es el campo del saber humano, de una manera no sectaria, y todo eso es dentro del sentido de la búsqueda de la realización. Todas esas cosas, como en India, desde ese conocimiento milenario siempre se da la búsqueda de todo como una forma de perfeccionamiento, o sea, la música, la danza, el teatro, el canto, la recitación de mantras, que son oraciones, todo eso con una finalidad espiritual. Ahora bien, ahora nos vamos hacia atrás. Desde muy joven yo me sentí atraído, y cuando digo joven hablo desde los 7, 8 años, me sentí atraído y despierto a un interés de cuál es el significado más allá de lo que es tangible en la vida. O sea, yo siempre pensaba que la vida no podía ser solamente comer, dormir, ir para la escuela, trabajar, y que sencillamente eso era todo, ¿no? Esa búsqueda me llevó a mí en diversos caminos de investigación y experimentación. A muy temprana edad, formé parte de instituciones religiosas, donde fui monje, fui ordenado sacerdote, viví en India, viajé mucho por Asia, estuve viviendo en diversos ashrams, en los Himalayas, en diversas partes del mundo, en esa búsqueda y en esa vivencia de la filosofía y la vida monástica, aprendiendo de maestros, conviviendo directamente con maestros espirituales. Uno de ellos, pues, Avaduta, es por eso que la fundación se llama Avaduta, fue el primer maestro espiritual venezolano, falleció ya lamentablemente hace 29 años. Tuvimos la fortuna de tener sus instrucciones. Otros maestros en India, también muy conocidos a nivel mundial, como altos exponentes de la devoción, de la fe. Y pues a lo largo de mi vida, de una u otra manera, siempre se me ha presentado por circunstancias, pues, de la misma vida. La gente que sabe que ese es mi interés, que ese es mi transcurso, que siempre ha sido algo que está presente en mi vida. Esa investigación, he estado, como lo dije, en diversos países de Asia, no solamente vinculado a cosas de India, sino también al budismo. Estudié mucho el catolicismo. De hecho, pues bueno, estudié primaria y bachillerato en un colegio católico, lo cual me llevó a estudiar profundamente la Biblia. He estado en comunidades musulmanas, en países musulmanes, donde estudié el Corán, y así sucesivamente. Considero modestamente que tengo algo de conocimiento suficiente, por lo menos, para emitir opiniones y conceptos acerca de la religión en general y de la vida espiritual en particular. Entonces, bueno, yo creo que esa es una introducción básica con la cual puedo presentarme, ¿no? Ahora, en el sentido de mi crianza, la religión siempre fue una parte importante de mi juventud, pero no en el sentido, de cierta forma, restrictivo, en el que lo aplican muchos padres, en el que ellos dicen que si sus hijos siquiera osan a indagar por fuera de la religión que se les ha implantado, eso es básicamente un pecado, porque hay que aceptar que la religión de tus padres es la religión que tú tienes que creer y la que tú tienes que seguir. Ese nunca fue el caso conmigo. Sin embargo, la religión siempre fue un aspecto importante en el sentido de creer en Dios, de agradecerle a Dios, de pedirle ayuda a Dios, de ir a la iglesia, de rezar, de tener al aspecto espiritual de la vida, muy presente. Pero algo que yo nunca entendí y que me costó, yo diría probablemente unos 20 años
poder entender en un sentido muy básico. El que tú, cuando yo te preguntaba que cómo es que tú puedes ser un Krishna, pero ir a la iglesia y recibir la comunión, o ir a la iglesia y rezar oraciones católicas. Yo te preguntaba, ¿cómo es que puedes hacer eso si supuestamente en tu religión eso es considerado un pecado? Porque estás rindiéndole culto a falsos profetas, a falsas deidades. Y tú siempre me respondiste con algo que efectivamente es lo que yo no podía entender, porque yo no podía separar a la fe de la religión siendo lo creado por el hombre y la fe siendo, pues, justamente eso, en lo que crees, en lo que trasciende a los humanos, en lo que trasciende el plano humano y mortal. Pero tú siempre me decías esto, me decías, Dios es Dios, no importa de qué religión seas. No importa de qué forma tú decidas rendirle respeto y honor y oración, Dios es Dios y la recompensa para las personas que actúan bien y creen en Dios será la misma, sin importar si te catalogas como judío, como cristiano, como musulmán o como hindú. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, ¿de dónde salió? Obviamente, tú eres alguien que ha estudiado no solo una religión, sino la mayoría, por lo menos todas las religiones más populares, como lo es el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo. Pues yo te quiero preguntar, ¿de dónde salió ese concepto de no ser un fanático religioso, que es lo que serían muchas personas en tu lugar? O sea, muchas personas que le dedican tanto tiempo y que le han dedicado una gran parte de su vida a su creencia. Serían fanáticos de esa creencia, serían personas que serían ideólogos y no se podrían salir de lo que dicta la religión que ellos decidieron seguir. ¿Por qué es que eso no fue el caso contigo? Bueno, sí, es bastante simpático que tú hagas mención de eso, porque en realidad no me preguntabas de esa manera, me decías que yo era un hipócrita y me daba mucha risa, ¿no? Sí, entonces cuando eras muy niño me decías, tú eres un hipócrita porque tú vas a misa y con mamá y nosotros recibes la comunión y después en la casa tienes unos dioses con cabeza de Mira, mira, elefante y muchos brazos. para que vean que la actitud que he tenido en los debates ha estado presente desde que era un niño. Yo con mi papá tenía incontables debates que duraban toda la noche en los que yo le decía, no, que tú estás equivocado porque esto y lo otro y eres un hipócrita y no, eso no es verdad y eso. O sea, yo la forma de ser actualmente en los debates es exactamente igual a como era de chamito, pero con la diferencia de que cuando era un chamito no sabía nada de lo que estaba hablando. Sin embargo, yo siempre tenía esa confianza. O sea, yo siempre he sido una persona que le gusta el debate, le gusta el intercambio de ideas. Pero obviamente, a medida que vas creciendo, te das cuenta de que muchos puntos de vista que tú apoyabas o que tú defendías en el pasado en realidad no tienen ninguna lógica. Así que te Sí, es agradezco lo que haber, dicen aquí los te venezolanos, agradezco haber. bastante. Te agradezco haberte a haber aguantado a una persona tan ladilla como era yo cuando era chiquito. Porque de ser tú, Eras muy repentero. yo hubiera o me hubiera mandado a encerrar en el cuarto y no dejarme salir hasta que dejara de hablar pendejada. No, porque siempre por eso, decir que eras retrechero es porque yo veía que tenías una inquietud, ¿no? Yo veía la inquietud verdadera. Es claro que un niño no entendía el hecho de que su papá iba a la iglesia y entonces cantaba todas las oraciones y decía todo y después se arrodillaba y recibía la señal de la cruz, recibía la comunión y todo. Y después en su casa cantaba con unos mantos y prendía el incienso y ponía la cabeza en el piso frente a diferentes tipos de diosas y deidades. Era bastante folclórico para un niño pequeño, ¿no? Pues realmente esa fue la forma que nosotros decidimos criarlos ustedes, ¿no? El punto, bueno, el punto es el siguiente. Desde mi búsqueda original de la infancia hacia las religiones, obviamente tengo que reconocer una influencia muy grande que tuve en mi vida, fue mi nona Prudencia, mi abuela materna, quien era muy devota de los santos, devota de la Virgen, y yo como niño me era muy llamativo su imagen, ¿no? Yo tenía un altar en su cuarto con toda las figuras de los santos, y se arrodillaba y rezaba el rosario todos los días.
Y eso me llamaba mucho la atención, como yo era muy pegado a ella, me acercaba pues a ella esa investigación, ¿no? Y bueno, yo era muy devoto de diversos santos, ¿no? San Martín de Porres y todo eso, cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Y mi abuela me explicaba todas las historias de San Francisco de Asís y cómo era pacífico con los animales y todo eso, ¿no? De ahí, eso fue evolucionando en una búsqueda que nunca terminó, que me llevó a las disciplinas orientales, al yoga, a la meditación, al budismo, al hinduismo como tal, como religión, hasta finalmente llegar a unos estados más depurados de filosofía, de algo que se llama realmente en el idioma sánscrito Sanatan Dharma. Sanatan es eterno, Dharma es ocupación. Va más allá de del vocablo religión, que de hecho significa religare, del latín, reunirse, la forma del individuo reunirse con Dios. El Dharma, el concepto de Dharma, sánscrito, va más allá, va en la forma de la ocupación eterna de la entidad viviente. Ahí partimos del concepto de la reencarnación, obviamente, que estaba establecido en el cristianismo original, en la Biblia, y que fue eliminado por el primer concilio de Trento, cuando el primer patriarca de la religión cristiana, el patriarca Orígenes, fue anatemizado, fue maldito por los otros regentes cristianos. A él y a sus seguidores se les maldijo y se les sacó de la religión cristiana, y la parte de la Biblia donde hace referencia a la religión, a la reencarnación, perdón, fue eliminado, fue evitado, por motivos muy sencillos, los motivos políticos de control, que es el problema de las religiones como institución. La búsqueda del ser humano y de su relación con Dios es una búsqueda intrínseca a la naturaleza humana. Quiere decir que es natural. Desde el momento que nacemos, nos es natural, cada vez que estamos agobiados, cada vez que tenemos problemas, cada vez que nos enfrentamos a situaciones que no podemos controlar, es natural en nosotros el buscar una explicación que vaya más allá de lo tangible, más allá de lo inmediato, ¿verdad? Y esa explicación, pues de una u otra manera, siempre llega a ser la divinidad, la espiritualidad. Dios, diosa, poder, energía, Jehová, Alá, Buda, Rama, Krishna, como sea que determinadas culturas y geografías llamen a esa plataforma de la divinidad, a esa persona, sea que la acepten como una persona o no, como hombre, mujer, una fuerza del cosmos, como sea. Esa búsqueda es natural, es intrínseca del ser humano. La religión como institución, ya no tanto. La religión como institución comienza con una jerarquía piramidal de arriba hacia abajo, donde el que da las órdenes, ¿verdad?, es el que supuestamente es infalible y es el que tiene el contacto con Dios, un Dios que la mayoría no ve, ¿verdad? La mayoría habla de Dios, escucha de Dios, de estas personas iluminadas. Y vamos a tener que entender que entre las personas iluminadas que realmente sí se manifiestan a lo largo de la historia, pues hay muchos que no son iluminados en nada, ¿no? Que sencillamente lo que establece sus alianzas con estas instituciones es por búsqueda de poder, fama, prestigio, dinero, mujeres, hombres, o lo que sea que busque el individuo, ¿verdad? En esa jerarquía piramidal, ¿por qué piramidal? Porque comienza del vértice de la pirámide arriba, donde está una figura, el Papa, el Dalai Lama, el Supremo Buda, el Patriarca, etcétera. Ese es el que tiene contacto con Dios, dicho por otras personas, dicho por él mismo, dicho por el que sea, algo que no es comprobable, ¿verdad? Entonces, de ahí él nombra a sus seguidores más cercanos, más íntimos. Cada uno de ellos delega. Y así va bajando y va bajando y va bajando y se va ensanchando la pirámide hacia la mayoría de la gente, que tiene sencillamente un concepto total y absolutamente desvirtuado de lo que es la relación con Dios. Ni siquiera muchas veces un concepto claro de qué es Dios. Entonces, cuando uno profundiza, investiga y va más allá de lo que es la parte intelectual, porque uno de mis grandes maestros, él decía que la religión sin filosofía es fanatismo y la filosofía sin religión es especulación mental. Ninguno de los dos es provechoso para el individuo.
El puro fanatismo pues crea los problemas que todos vemos en el mundo actual y a lo largo de la historia. Y la especulación mental, pues bueno, eso como decimos en criollo, buscar la quinta pata al gato, ¿verdad? Si yo quiero conseguir una explicación y una justificación para algún tipo de filosofía, de una u otra manera yo se la voy a conseguir. Y voy a hacer unos argumentos bien bonitos, bien lógicos, los voy a pulir, y bueno, ese es mi dogma y eso es lo que hay que aceptar. Entonces, cuando uno comienza a trascender lo que es el parapeto, lo que es lo externo, lo que es la parafernalia de las religiones, y va más allá de eso, va a la relación real y verdadera del individuo con Dios, perdón, uno se da cuenta que no es necesaria la institución. Por un lado, las religiones son necesarias, si no, pues el mundo fuera bastante más caótico de lo que es. Pero lamentablemente, pues como las instituciones son hechas por humanos, no por Dios, ¿no? Aunque su búsqueda sea divina, pero son hechas por humanos. Y los humanos tenemos los mismos defectos que tratamos de ocultar en la misma religión. Entonces, no, mi Dios es el que sirve. Se ve, por ejemplo, en casos como el cristianismo, ¿verdad? Hay tantas iglesias diferentes cristianas. No voy a nombrarlas, pero todos sabemos todas las cantidades de iglesias protestantes, de iglesias católicas reformistas, etcétera, que hay. Cada una de ellas dice que solamente su línea, sus maestros, su interpretación y su parte de la Biblia, de las Escrituras, es la correcta. Y no solamente es la correcta, sino que todos los demás se van a ir para el infierno, porque son unos ofensores. De igual manera, en religiones hindúes, en religiones en la musulmana, en el Islam, donde hay una también infinita variedad de líneas diferentes. Cada una toman partes del Corán y lo interpretan a su propio gusto. Hay vertientes metafísicas que van más allá a lo profundo, hay otras vertientes que van a lo político, etcétera. Conclusión, las instituciones proveen una base para que el individuo pueda desarrollarse espiritualmente y sentir una acogida a su búsqueda. Pero cuando la persona está realmente interesada en buscar lo que es su naturaleza interna, espiritual, y quién es Dios, y cuál es mi relación con Dios, obviamente la institución no me va a satisfacer, porque la institución siempre se va a guiar por los parámetros de la institución. Si una institución dijera que cualquier individuo X, en cualquier parte del mundo, por su propio esfuerzo, por su propia devoción, por su propia entrega, su oración, su meditación, su estudio, puede llegar a niveles elevados de visión espiritual, pues realmente podemos entender que eso no le va a ser beneficioso a la institución como tal, ¿verdad? Porque no van a tener control del individuo. ¿Qué buscan las religiones institucionalizadas? Tener control del individuo, control emocional, control psicológico y el más importante de todo, control económico. Ahí es donde viene el problema. Cuando yo te decía a ti que Dios está en todas partes, porque si uno, yo estudié religiones comparadas en una época de mi vida, cuando uno comienza a profundizar un poco en las diversas escrituras principales, la Torah, el Talmud, el Sendha Avesta, los Vedas, la Biblia, comienza a ver conceptos que están repetidos en una y en otra, una y otra vez. Hasta los rituales, hasta el mismo dogma, los rituales de la misa católica, uno los ve en los arti hindúes, en los ofrecimientos, en el proceso judío de purificación, en el islámico, las Es que abluciones. sí, es que las religiones abrahámicas tienen una base igualitaria, lo que hace que la guerra constante y el odio constante que existe entre adeptos de distintas religiones abrahámicas sea aún más incoherente. Porque como tú dices, si vamos a la base de las creencias, son casi idénticas, lo único que cambia son los detalles. Pero en base a lo que dijiste sobre las religiones y lo que es su rol en el mundo, que muchos consideran un rol perverso, incluyéndome a mí, especialmente si hablamos de institutos como la Iglesia Católica, que más que ser hoy en día un instituto en pro a la promulgación de su religión y de sus creencias religiosas, se ha vuelto un ente político en el mundo, se ha vuelto una entidad que está más interesada
en tener influencia política que en preservar sus creencias religiosas. Esto lo hemos visto muchas veces con la iglesia considerando cambiar lo que es la palabra de Dios debido a la presión social del correctismo político, de que tienes que permitir que los homosexuales se casen, que tienes que permitir cosas que dentro de la Biblia serían pecados, pero debido a esa presión y debido a que la iglesia está tratando de mantener una imagen popular y positiva entre la juventud en particular, ellos parecieran estar dispuestos a doblar las reglas de que dicta su propia religión. También tenemos al Papa Francisco siendo hoy en día uno de los, a mi parecer, uno de los títeres políticos más grandes que existe, y es particularmente preocupante debido a la influencia que él tiene, debido a su puesto, el que sea una persona como él, un autodenominado comunista, una persona que tiene intereses globalistas, una persona infinitamente hipócrita en pro a las ideas que él comparte, comparado a las ideas que él aplica para su propio bienestar. Por ejemplo, el de decir que el que personas quieran defenderse de la constante injerencia del fundamentalismo islámico en Europa está mal, mientras que el Vaticano tiene barreras de creo que eran 10 metros alrededor, y que fueron alzadas justamente debido a al intento de la injerencia musulmana. Entonces, cuando tienes una persona como esa representando una de las religiones más importantes del mundo, sino la más importante, eso hace que muchas personas crean que eso es lo que es la religión. Y yo te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que actualmente tener estas religiones formadas por el hombre, lideradas por el hombre, que le están dando tan mala imagen a las religiones que supuestamente deberían estar representando, ya sea debido a los escándalos del cristianismo y la pedofilia, ya sea los escándalos del hinduismo y las violaciones, por ejemplo, las violaciones en la India siendo una crisis humanitaria que muchos suelen ignorar, ya siendo el Islam y bueno, su infinita lista de violaciones a los derechos humanos? ¿Tú piensas que hoy en día tener esa estructura de religiones le hace más daño que bien a la posibilidad de personas, particularmente personas jóvenes, de poder aceptar una creencia religiosa, una creencia espiritual? Porque ellos lo único que llegan a ver, ellos no llegan a, como tú dijiste, indagar más allá de la religión, sino ellos lo único que conocen sobre la religión y la creencia en Dios es todas estas cosas terribles que acabo de mencionar. Entonces, ¿piensas que le hace más daño que bien? Bueno, ahí hay un punto interesante, ¿no? Yo no iría en mi crítica tan fuerte. Obviamente tú eres joven, tienes tus propios puntos de vista. Yo he pasado ya más años viendo diversos jerarcas de diversas religiones ir y venir, papas, patriarcas, lamas, supremos bodhisattvas, gurús, etcétera, ¿no? Y he llegado a una conclusión, es muy particular mía, la comparto con otras personas, por supuesto. La religión, vuelvo y repito, como institución es necesaria, ya que si no, pues un mundo tan enorme como el que vivimos y tan polifacético, tan multicultural, sería una anarquía, ¿verdad? Si no existiera algún tipo de normatividad, digamos, espiritual. Claro, eso suena un poco contradictorio, porque la espiritualidad es en sí naturalmente espontánea, ¿verdad? Cuando entonces yo quiero hacer una normativa que regle la espiritualidad, ahí es donde comienza el problema, porque ese es el punto. Es como que dijéramos que si es más provechoso tener una democracia y tener un gobierno electo, o no tener ningún gobierno y que cada cual haga lo que le conviene y lo que le parezca y cada cual vea por su propio beneficio. Sería bastante tremendo, ¿verdad? Enfrentar una circunstancia como esa. El punto siempre está en el balance. Si una religión, digamos las religiones principales, tradicionales, vamos a ir por comienzo, ¿verdad? Llegan a establecer su poderío, su, ¿cómo se dice? Su infalibilidad, que es la que tratan de establecer,
debido a su contacto con Dios. Pero se olvidan entonces de lo que es el motivo que los originó. La religión se servía para aglutinar a personas en una misma fe, en una misma búsqueda. Ahora es todo lo contrario. La religión es un instrumento, como tú lo dices, en su mayor parte político y de control. ¿Qué debe de haber? Debe de haber, igual que en un gobierno sano, debe haber una sana oposición. ¿La oposición debe venir de quién? Debe venir de las mismas personas que están dentro. No puede ser una posición absoluta donde, por ejemplo, en la religión católica, el Papa tiene el principio de infalibilidad. Y eso es dado por otros sacerdotes, por otros obispos y cardenales, ¿verdad? Cuando un Papa es elegido por votación. Ah, que esa votación está inspirada por Dios y tal. Yo no digo una cosa ni la otra, ¿verdad? Puede ser en la medida de que las personas sean sinceras y su entrega sea verdadera, se manifiesta la divinidad. ¿Hasta qué punto todas las personas son sinceras? Eso sería tema de otro debate, ¿verdad? Pero el punto es el siguiente. ¿Quién es elegido, por ejemplo, como Papa? He elegido un individuo por otros individuos. Ya por ahí todo el sistema es humano. Y estos individuos que escogen a uno como el representante de Dios en la tierra, inmediatamente dicen, él es infalible. Y eso es un principio, dogma de fe. Si usted es católico, usted tiene que aceptar que todo lo que dice el Papa es palabra de Dios. No puede ser discutido. Ahí viene el primer error. Por ejemplo, en los Vedas se habla, hay un verso muy, muy famoso, que dice, uno debe acercarse a un maestro espiritual e inquirir de él sumisamente. Dice, el maestro espiritual autorrealizado podrá dar el conocimiento porque él ha visto la verdad. Ahí vienen las confusiones. Por ejemplo, la gente dice, sumisamente. Sumisamente quiere decir aceptar fanáticamente. No, ahí significa hacer preguntas e inquirir de la manera apropiada. Y después usar nuestro discernimiento. ¿Qué significa esto? Si yo soy católico, por ejemplo, y yo veo que la jerarquía, que el Papa, que los cardenales, están diciendo algo que contraviene el espíritu original del cristianismo, que yo puedo leerlo como cualquier otra persona, agarro la Biblia y lo leo, y puedo darme cuenta, sin ser demasiado educado o sacerdote o nada de esto, puedo darme cuenta de cuál es el espíritu básico y real del cristianismo. Cuando yo comienzo a ver que entonces los líderes de la religión católica me dicen cosas que van en contra de lo que esto debiera ser la base, entonces yo debo de protestar, yo debo decir, bueno, mire, un momento, eso no es así. Y eso debe ser aceptado, y debe abrir un debate, y se debe abrir conversaciones, y debe abrir foros donde se escuche a las partes, con todo el respeto apropiado, pero donde se escuche. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es activa, es evolucionada. Por ejemplo, hay un maestro muy famoso, el maestro Siddhartha Maharaj, que él decía, de India, él decía, si uno pone una piedra sobre una semilla, esta semilla de una u otra manera va a buscar por dónde salir, va a buscar el aire, va a buscar el sol, ¿verdad? La biología es siempre activa, siempre evoluciona, siempre va hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos pretender que la vida espiritual sea menos? ¿Qué significa esto? La vida espiritual y el conocimiento espiritual está en constante evolución, no es estático. No puede decirse que algo que se habló hace 2000 años y que se escribió de tal manera es permanente, es absoluto y que nunca podrá cambiar. No. Las leyes hechas por los hombres no pueden afectar lo que es la evolución del individuo. Entonces, mi conclusión final sobre eso es, las religiones son necesarias, algunos dirían que son un mal necesario, ¿verdad? La realidad es que son necesarias, pero lo que sí es más necesario, se establezca una sana confrontación, una sana y respetuosa confrontación donde los jerarcas de las diversas religiones acepten, escuchen, se sienten, no tomen esas posiciones de preponderancia, de prepotencia, de sapiencia, ¿no? Yo tengo 40, 50 años en esto, 60 años en esto, ¿quién me va a decir a mí? No, porque entonces eso es lo que ha alejado a las juventudes de la mayoría de las religiones establecidas y vemos una cantidad de sectas, cultos, la mayoría de ellos lamentablemente no muy sanos y no muy buenos, ¿verdad? Cultos de explotación de diversas índoles sexuales, económicos, morales, que han hecho un gran daño. ¿Por qué? Porque hay toda esta masa de juventud
que busca algo espiritual, que busca una solución a sus angustias, a sus problemas, y se cansó de ir a misa, de ir a la sinagoga, de ir al templo, donde lo obligan a ir sus padres, porque no hay ninguna explicación, no hay ningún placer, no hay ninguna satisfacción. Entonces todo es un dogma, todo viene de arriba, de unos cuantos viejos, ¿verdad? Que lamentablemente, pues la mayoría es algo que lo ve la gente, no cumplen los principios de las mismas cosas que ellos predican, ¿verdad? Entonces se crea un desfase, una alejamiento entre lo que debiera ser las masas de personas que forman parte de una religión y la jerarquía. Y resulta entonces que la jerarquía de personas espirituales son gente que vive de una manera total y absolutamente mundana y material, que no tiene nada que ver con la vida espiritual. Entonces, ¿cómo esas personas dirigen la vida espiritual y de fe de millones de otras personas? Es algo absurdo, no tiene lógica, no tiene sentido. Más sentido tiene, por ejemplo, siguiendo el cristianismo, que es lo que más conocemos en el mundo occidental. Tú debes acordarte, en el sitio donde nosotros vivimos de jóvenes, en la Zulita, había un monasterio católico de monjes de clausura, monjes trapenses. Monjes que hacían una vida extremadamente de santidad, de oración, de meditación. Personas que yo llegaría hasta el punto de decir que entre ellos había alguno que otro santo, como hay en todas las religiones. Personas dedicadas a una vida espiritual que tienen una realización interna, más allá de lo que es lectura, intelectualidad o no, unas realizaciones propias. Bueno, no debieran de ser esas personas que han llegado a ese grado de avance, de elevación, de visión, las que dictaran las normas o las que guiaran a los demás. O entonces deben de ser como son en todas las religiones los jerarcas políticos, personas que viven vida como cualquier otro político, con sus choferes, su pompa, su dinero, su preponderancia, su arrogancia y su abuso. Porque todo eso se convierte en ¿qué? En abuso. El poder, como decía Simón Bolívar, a quien todos pues siguen de una u otra manera y tratan de nombrar su nombre, que ya, bueno, ya debe estar revolviéndose en la tumba el pobre Bolívar. Él decía que la corrupción, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Mientras más poder, más corrupción. Y la religión no escapa de eso. Entonces, digo, sí, la religión es necesaria, pero a menos que las religiones principales, institucionalizadas, no acepten una apertura, no acepten crítica, no acepten una sana y respetuosa renovación y evolución, pues están condenadas a desaparecer o a volverse en unos elefantes blancos, en unas instituciones autocráticas y periclitadas, pues pasadas de moda, desfasadas, desvinculadas con lo que es la gente real. Ese es mi punto de vista. Ahora, estoy de acuerdo con casi todo lo que dijiste, pero una de las cosas que a mi parecer es preocupante de la actualidad es que hay muchas personas que de la misma forma que son flojos para temas como la política y simplemente quieren votar por la persona que en 140 caracteres, por decirlo de alguna forma, les explica cómo los va a ayudar a ellos personalmente, ya sea por medio de darles cosas gratis, de quitarles responsabilidades personales que debería tener cada humano, especialmente viviendo en una sociedad del primer mundo, o cualquier otro método de carisma o de populismo para obtener votos. Ellos están interesados en eso, en lo que está en la base política, más allá de que lo que está en el trasfondo, que sería el manifiesto, que serían los planes de gobierno, que sería inclusive cuál es la ideología que tiene este político y qué ha logrado esa ideología cuando ha sido implantada en otros países alrededor del mundo. La mayoría de las personas no están dispuestas a indagar en tanta profundidad. De la misma forma ocurre con la religión. Como dije, la religión es utilizada frecuentemente, y cuando digo religión me refiero a lo que es hecho por los humanos, es utilizada frecuentemente para desvirtuar a Dios, para desvirtuar a la creencia, a la fe. Porque cuando tú dices que crees en Dios, empiezan a sacar los trapos sucios de la religión que tú quizás seas más adepto a. Por ejemplo, si es el cristianismo, el hinduismo, el islam, te empiezan a sacar una lista de cosas terribles que han hecho líderes de tu religión, y eso supuestamente en las mentes de personas que se consideran ateos o agnósticos, ya sea que sea cierto o no, porque como dice el dicho, todos son ateos hasta que el avión empieza a caer.
Pero pues ellos se consideran como tal y tratan de tener estas discusiones contra los creyentes utilizando esta evidencia que nada tiene que ver con lo que tú mencionaste, que es la creencia, la conexión espiritual que puede tener una persona con una entidad a la que nosotros no podemos presenciar en una forma física, pero que de cierta forma por medio de esto llamado la fe podemos sentir que está allí, que nos está vigilando, que está resguardando nuestros intereses, ya sea que eso sea cierto o no, porque siempre se pone el ejemplo de si eso fuera cierto, y esto quiero que tú des tu opinión al respecto, porque esto también era uno de los puntos en los que yo te discutía. Si tú estás en un partido de fútbol y los de un lado están rezando para ganar y los del otro lado están rezando ganar también, ¿cómo se hace la determinación de quiénes merecen ganar más? O de la misma forma, si está cayendo un avión, ¿cómo se hace la determinación de quién debería sobrevivir y quién no? Si todos están rezando en el avión, en un caso hipotético. Así que lo que te pregunto es, ¿cómo funciona la conexión que supuestamente tenemos con Dios al momento de rezarle? Porque todas las personas que tienen creencias religiosas utilizan el rezo como única vía de conexión a este Dios que sentimos que está allí. La única forma que tenemos de sentir que estamos hablando con Él, que estamos teniendo una comunicación con Él. Pero al mismo tiempo, pocos suelen entender lo que de verdad significa rezar. Muchos piensan que rezar es pedir una lista de todas las cosas que quieras. O sea, Dios no es San Nicolás. Dios no está allí para darte todo lo que tú quieras. Muchas veces tú puedes estar rezando con intenciones puras y haber sido una persona buena y no obtienes lo que quieres. Por ejemplo, los padres que rezan para que sus hijos no mueran de cáncer y los hijos terminan muriendo. Entonces mucha gente también por eso se desvincula de la religión creyendo que Dios es un Dios macabro, perverso, injusto, que no ayuda a las personas que se lo merecen y dejan de vivir la vida que han llevado de una forma adepta a sus creencias religiosas y se vuelven lo que no debería ser una persona sin fe, una persona sin creencias, sin un compás moral. Y eso suele pasar frecuentemente cuando se desvincula de Dios por medio de una tragedia o una circunstancia en la que sientes que no te ayudaron de la forma en la que tú querías que te ayudaran. Así que te quiero preguntar, ¿qué es para ti la oración y qué esperas tú recibir cuando rezas? ¿Cuál es esa interacción que tienes? ¿En qué tipo de sentido te conectas con Dios al rezar? ¿Es en un sentido de pedirle cosas, en un sentido de pedirle que te resuelva tus problemas o en cuál otro sentido es que tú utilizas para tener estas oraciones? Bueno, muy interesante el planteamiento y la pregunta. Bueno, ahí mencionaste algunas otras cosas que voy a hablar brevemente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices que un partido de fútbol, entonces un equipo le reza a uno y el otro a otro, ¿no? Vamos a entender lo que hablamos primero del asunto de la reencarnación. Es muy importante. La reencarnación va pegada con un concepto que también es importantísimo en la filosofía de los Vedas, que es el karma, la ley de causa y efecto. Si creemos en la ciencia, ¿verdad?, de que cada acción tiene una reacción en las leyes físicas, no nos debe parecer entonces extraño, sino todo lo contrario, de que cualquier acción que nosotros ejecutemos en este mundo, en nuestra vida, debe de traer, obviamente, una reacción. Si la reacción por el término de nuestra vida es obvio que no dé tiempo a fructificar, debemos entonces aceptar, como dice la ciencia, que la energía no se elimina, sino que se transmuta, se transforma. Entonces, ¿cómo es posible que lo más elevado que existe, aceptado por el hombre, que es el alma individual, cuando muere el cuerpo, entonces el alma se desaparece? Eso sería entonces, pues, llevarnos al nivel de los animales. Si eso, lo único importante de mí es mi cuerpo, cuando mi cuerpo muere, todo lo que yo hice deja de tener importancia, porque sencillamente soy un animal. Entonces, hay que establecer Pero no esos se supone, parámetros, ¿verdad? que la vida es para ir al paraíso, que la vida es para ir al cielo. En realidad, ese es un concepto judeocristiano, un concepto mucho más antiguo y milenario, es que venimos de allá.
¿Qué es lo que hay en el comienzo, en el vislumbre de la Biblia, cuando se habla que en el origen estábamos en el Edén? Originalmente la naturaleza intrínseca del alma es estar en un placer eterno en su relación con Dios, ¿verdad? No estático. No vamos a hablar de un Dios con una batola, tocando una arpa encima de una nube y toda la gente así, en éxtasis, contemplando las nubes y la puesta del sol. No, la vida. Tenemos que siempre ver una cosa. En todas las religiones se dice que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Obviamente ahí se le olvida alguna cosa a veces a las personas. El hombre genérico, hombre y mujer, ¿qué quiere decir? Solo por ahí para que veas cómo son los matices, ¿no? Si el hombre genérico, hombre y mujer, es creado a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios también tiene un lado femenino y un aspecto femenino, ¿verdad? Y también tiene un aspecto, porque si nosotros tenemos brazos, piernas, comemos, sentimos, experimentamos, tenemos familiares y placeres, pues Dios también. ¿Cómo es eso? El punto es que nosotros, en este mundo material, tenemos todas esas cosas como un reflejo, es el reflejo de un espejo, es el reflejo invertido de lo que son esas mismas actividades en el mundo absoluto. No podemos ver y percibir lo que es absoluto, que obviamente es la característica principal en cualquier religión que se le da a Dios, ¿verdad? Es absoluto, absolutamente hermoso, absolutamente poderoso, absolutamente inteligente, renunciante, bello, etcétera. Absoluto. Todas las cualidades que pueden existir, Dios las tiene en grado absoluto. Entonces, ¿cómo podemos percibir lo absoluto con nuestros sentidos materiales con los cuales ni siquiera podemos escuchar los sonidos subsónicos, no podemos ver los rayos infrarrojos? Entonces, podemos querer aspirar a con los sentidos materiales percibir lo que es absoluto, es una tontería. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionarnos con esa plataforma absoluta? A través de lo que sí es absoluto en el cuerpo. Ahí por eso es lo que pasa, siempre hablamos de que las religiones en realidad son como campos de conocimiento y son como etapas. Por ejemplo, una persona nace, va al preescolar, del preescolar va a la primaria va al bachillerato y así sucesivamente. Cada uno se va quedando en diversas etapas de educación, otros siguen hasta muy avanzadas, posgrado, etcétera, ¿verdad? Entonces, las religiones son iguales. Dios se manifiesta, la divinidad se manifiesta en diversas culturas a lo largo de la historia y en diversas geografías, de acuerdo al conocimiento de esos pueblos en particular. Entonces, hay religiones que son como la primaria, otras que son como el bachillerato, otras que son como la universidad. No quiere decir que una es mala y otra es buena, no, quiere decir que una te va a llevar hasta cierto nivel. Cuando llegues a ese nivel, tendrás que buscar otro nivel más, si estás interesado, ¿no? Hay personas para las cuales sencillamente ir a un templo, una misa o algo, una vez a la semana, media hora, poner una limosna nos hace sentirse bien, buenas personas, y eso es suficiente, eso es suficiente. No importa que el resto de la semana sean unas muy malas personas, ¿no? Mi maestro espiritual, personalmente, Abaduta, él decía que si alguien es buen ser humano por la religión, puedes estar seguro que es un terrible ser humano en realidad. Porque primero y principal tenemos que ser buenos seres humanos. Una vez que yo sea un buen ser humano, entonces puedo buscar un camino más de depurativo, de espiritualidad, en cualquier religión o en ninguna. Pero debo partir por ser un buen ser humano. Entonces, vamos al punto Pero ya va, de, una pero ya va, ya pregunta. va. Ya Vamos, va, ya vamos va, ya va, ya va, para ya va. Una pregunta, una concretarte un pregunta. concepto porque se va el hilo. Ok. Ajá, dime. Ajá, que en base a eso que acabas de decir, que las personas tienen que primero ser buenas para después poder mejorar aún más por medio de la religión. Buen ser humano, Oye, ojo, no es que buena como los pajaritos preñados, ni los oye, unicornios, ni oye. los arcoíris, ¿no? Okay, pero entonces, ¿qué caería bajo esa categoría de un buen ser humano? ¿Qué sería un buen ser humano sin religión? El ser humano no tiene religión Exacto, en su pero etapa sin, natural, en pero su etapa porque por natural. ejemplo, porque Bueno, por ejemplo, si vemos es la muy sencillo, cultura, mira, si vemos vamos, la cultura es muy occidental, sencillo. vemos que Si muchos tú de le los haces a los valores, demás lo que ya va, esperas que ya te va, ya hagan a va, ya ti. va. Mira, si vemos la cultura occidental, vemos que muchos de los valores y las morales que hoy en día se aplican como parte de la sociedad occidental vienen de, por ejemplo, el cristianismo.
Estas son morales como por ejemplo la del perdón. El perdón en realidad es una noción que va contraria a los intereses naturales que tenemos como humanos. Eso es algo que ha sido demostrado, de la misma forma que en el reino animal no existe tal cosa como el perdón. Mientras que se pudiera decir que otras cosas que tienen que ver con el compás moral, como por ejemplo el no matar, el no robar, pudieran ser verdades universales para las que no hace falta ninguna creencia religiosa. Hay ciertas cosas que vinieron como parte fundamental del crecimiento y la expansión de distintas religiones. Por eso es que me interesa saber qué es lo que sería un humano bueno y un humano malo en su base, al momento de nacer, al momento de ese humano estar en el mundo, pero sin ninguna otra influencia religiosa externa. Bueno, mira, es muy particular algo que dijiste ahí, que permíteme corregirte, quizás es poco conocido, que en el reino animal no existe el perdón. Por ejemplo, en las manadas de leones, ¿verdad? Hay un macho y muchas hembras. Cuando nacen, obviamente nacen machos de vez en cuando. El macho, mientras es sumiso, pasivo, es aceptado por el león, jefe de la tribu. Cuando llega a su edad, él tiene que demostrar que es activo. Entonces trata de vencer al león jefe. El león jefe o lo mata, o lo golpea, o lo... ¿Verdad? A veces sucede que este león joven, después que pelea y enfrenta al viejo, y se va a un hombre, Ya va, ya va, que te estás realmente las cortando, te piernas, estás baja la cabeza. cortando, ya va. ¿Repite lo último? Cuando este león que enfrentó a su líder y fue golpeado, queda en el exilio y se da cuenta que la cosa no es tan fácil, regresa literalmente con el rabo entre las piernas, baja la cabeza, inclusive tiene unos rituales bastante interesantes que hemos observado en programas de naturalistas, le lame las patas al otro león y el otro lo acepta. Eso no es en sí un perdón. Te hacía esa digresión para decirte que no todas las cosas que se establecen como supuestamente provenientes de la religión, en realidad lo son. Son cosas intrínsecas al ser humano. El ser humano, ¿qué es ser un buen ser humano? Bueno, yo iría a un principio básico, de la naturaleza y de las personas, de lo que es el transcurso de los individuos. No hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Tú no quieres que a ti te maten, tú no matas. Tú no quieres que a ti te roben, tú no robas. Tú no quieres que te roben la mujer, tú no te robas la mujer del otro. Tú no quieres que te quiten tu comida, no le quitas la comida al otro. Claro, eso es un nivel básico, pero ve llevando eso en progresión, ve llevando eso en progresión. Tú vas a una institución, vas a un salón de clase, vas a un sitio de trabajo, vas a una plaza pública. Tú te comportas en ese sitio de la manera que tú quisieras que alguien se comportara en tu oficina, en tu casa, en tu lugar de estudio. ¿Sí me explico? Es una progresión. Cómo yo deseo que me traten a mí. Y de esa misma manera yo trataré a los demás. Por eso entonces que la libertad de uno llega donde comienza la del otro. No hay ninguna coacción. ¿Por qué? Porque en un estado realmente ideal, ¿verdad? De ser un buen ser humano, yo sencillamente no voy a hacer las cosas que no quiero que me hagan. Ni en la sociedad, ni a las demás personas, ni a los demás seres vivos, ni a las instituciones, ni a nadie, porque sencillamente yo les voy a brindar el mismo respeto que yo espero que me den a mí. Y obviamente en un estado ideal yo recibiré ese respeto y ese trato. Lamentablemente eso no se da. Pero esa es la base, el punto que yo voy es que esa es la base. Y eso no necesita de ninguna religión. Eso es sencillamente tener dos dedos de frente. Eso es sencillamente analizar lo que es la vida y lo que debiera de ser la armonía entre los individuos, en una comunidad, en una sociedad, en un país, y verlo multiplicando, ¿verdad? Pero te Entonces, das vamos cuenta, pero te al das punto. cuenta que algo como eso sacaría como en su punto más inicial, en su punto más fundamental, al Islam como una creencia real, porque el Islam dicta que el humano sin la religión no tiene ningún compás moral y que los valores y la moral del humano es por medio del Islam. Así que en parte a esa religión, obviamente, siendo una de las más grandes del mundo, piensas que están equivocados en eso que sería uno de los puntos principales No, de no, la no digo que creencia estoy religiosa. equivocado. Voy al punto que estaba diciendo anteriormente.
Cada religión es como una etapa de la evolución. Entonces, cuando yo llego a ese concepto, y si ese es el concepto que me dice determinada religión, yo debo trascender el concepto. ¿Por qué? Sucede que la moralidad, y esto es un punto muy delicado, es un concepto humano. Cuando estudiamos lo que estudiamos, el mundo de la divinidad, de la trascendencia, de la espiritualidad, el concepto del absoluto no puede incluir a la moralidad, es algo absurdo, porque si es absoluto, es absoluto, es en sí, es todo. La moralidad implica una dicotomía, una disyuntiva, el bien y el mal. Eso solamente existe. Existe el bien si hay el mal, pero debe de haber el mal para que exista el bien. Como por decir, cuando una persona se vuelve moral, espiritual y muy religiosa, ¿verdad? Qué buena persona es. Temeroso de Dios, como dirían algunos. Pero ¿eso qué presupone? Eso presupone que hay otro parámetro de conducta, donde se sería inmoral, no temeroso de Dios y malvado, ¿verdad? Eso siempre va a estar dado dentro de los parámetros humanos. En el mundo trascendental, real, verdadero, donde supuestamente, de donde uno viene y donde uno aspiraría a regresar de vuelta a casa, de vuelta al Supremo, de regreso, ¿verdad? No se puede dar, porque ¿cómo podría haber mal y cómo podría haber bien? Sería eternamente esa misma dicotomía, eternamente esa misma posibilidad de incumplir, de ser malo o bueno y de acuerdo a quién. Por ejemplo, hay parámetros morales que para los Inuit, ¿verdad?, de Alaska, son perfectamente buenos, como compartir sus esposas con los visitantes. Para el resto de las culturas occidentales, eso es malísimo, ¿no? Solo por citar un ejemplo. Las moralidades son cosas humanas. No quiero decir con esto que entonces uno debe ser inmoral o amoral. Uno debe siempre de tratar, volvemos a lo mismo, a ese camino medio donde no le hacemos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Pero siguiendo en el hilo de la pregunta original que tú me dijiste, de la oración, de cómo nos comunicamos con la divinidad, hice esa digresión de la reencarnación y el karma, porque todo viene en lo mismo. Si uno entiende el origen, el aforismo védico, que donde comienza la cultura de los Vedas, es Atato Brahma Jigyasa. Significa, ahora es el momento de inquirir. Ahora, ¿qué significa ahora? Ahora que tengo un cuerpo humano, ahora que tengo esta forma humana de vida, puedo inquirir. Ya no soy un animal, puedo inquirir acerca de mi naturaleza superior, ¿no? Y entonces viene el verso siguiente que dice, Aham Brahmasmi, yo soy alma espiritual. Y como alma soy eterno, eternamente soy alma, ¿no? Entonces mi identificación con el cuerpo es la que genera el bien, el mal, los conceptos. Entonces, si mi alma es eterna y solo el cuerpo es temporal, entonces mi búsqueda de la espiritualidad también es eterna. En esa eterna búsqueda, yo cometeré muchos errores, haré muchas cosas malas. Como decir, una persona que mata, atraca un banco, viola, asesina, X, lo agarran, ¿verdad? Lo juzgan y lo mandan a la cárcel determinada cantidad de años. En esos años en la cárcel él podrá rehabilitarse, podrá morir, podrá salir peor, nunca salir, etcétera, ¿verdad? De la misma manera, uno a lo largo de su vida, su naturaleza y su personalidad viene dada por las semillas de su karma, que uno mismo sembró. No es que uno es golpeado y castigado por Dios, no, no. En otras palabras, uno tiene que calarse su propia porquería. Uno genera su propio sufrimiento a lo largo de su existencia. Las Pero en existencias base previas a a. eso, Ya pero va, déjame terminar el concepto, pero ya va un minuto. Uno nace y uno comienza a sentirse atraído por ciertas cosas en particular, buenas o malas, de acuerdo a la moral reinante. Esa atracción que uno tiene es por las semillas de su karma previo. Así uno lo acepte o no. ¿Qué sucede? La atracción que yo tengo me llevará a ejecutar actos buenos o malos con relación a eso. Entonces, por decirte algo, si yo desde pequeño siento atracción por matar a mis animales pequeños, después causar daño, después causar dolor a los otros niños, me vuelvo un asesino en serie. Mientras más gente mato, más creo ese sentimiento negativo. Es como que yo siembre mango, voy a tener un árbol de mango. Ese árbol de mango me va a dar 1.000 mangos. Cuando lo siembre, tendré 1.000 árboles de mango que darán miles de mango. Entonces, de pronto un día, yo digo, cónchale, ya yo no quiero mango, yo quiero aguacate.
oye, va a ser muy difícil yo eliminar todo ese huerto de miles de mangos, sacar las raíces, preparar la tierra y sembrar aguacates, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo a lo largo de la vida ejecuto las acciones a las que me siento atraído por mi propio karma y obtengo el fruto de ese karma, en un momento dado que yo desee cambiar, que yo desee mejorar, que yo desee superar mi condición, va a ser muy difícil. Por eso la mayoría de la gente se contenta con pedir y hablarle a Dios, o a lo que ellos creen que es Dios, en todo caso, cuando tienen un problema, ¿verdad? La gente no va al médico cuando está sana. La gente no va a misa cuando está feliz. La gente va a misa o al templo, o a donde sea, cuando está agobiado, cuando los acreedores lo persiguen, cuando la mujer lo dejó, o el novio le pegó, o cuando, etcétera. Cuando tiene un problema, entonces se acuerda de Dios. Entonces, automáticamente, en 10, 15 minutos de pseudo oración, le pide: Dios, arréglame esto, Dios, ayúdame en lo otro, como decía tú, San Nicolás, tráeme la lista de lo que yo quiero. Y si no sucede, ah, no, Dios no existe, Dios es malo, cónchale, porque a mí sí, yo soy bueno, y a mí no me va bien, y el otro que es un borracho, que es un malvado, que abandonó a los hijos, ese tiene carro, dinero, mujeres y de todo. Ah, lo que nosotros no entendemos es que si yo tengo a mi papá, ¿verdad? Y mi papá todos los días me trata bien y me da comida, me da educación, me lleva por el camino de la rectitud, todo bien, ¿no? Y de pronto, yo comienzo a no pararle bolas, como decimos aquí, ¿verdad? Y me voy alejando y me voy alejando y de pronto me voy a la casa, papá me dice, no, no te vayas, mira, vas a sufrir, vas a tener problemas. Bueno, yo quiero irme, quiero irme, quiero irme hasta que me voy. Ajá, no lo vuelvo a llamar más nunca, pasan años. ¿Mi papá en algún momento dejó de preocuparse por mí? Seguramente no, seguramente sufrió, seguramente le salieron canas pensando en mí, en dónde estaba. Pero a mí no me importó. En algún momento me fue mal, me atracaron, caí en las drogas, en el alcohol, me comporté mal, tuve una mala relación de pareja, X, lo que sea, me salieron malos los negocios. Entonces me acuerdo, cónchale, mira, yo quisiera regresar a casa de mi papá, ¿cómo hago? ¿Cómo regreso? Yo le di la espalda. Entonces de pronto yo agarro el teléfono y llamo, ¡eh, papá! O no, ni siquiera el teléfono. Me aparezco ahí en la puerta con la maleta. ¡Hey, papá! Quiero que me des el carro, me des tu tarjeta de crédito, cónchale, mira. Y es más, salté de tu habitación que yo voy a dormir ahí. No Ok, tiene mucha lógica, pero ¿verdad? una pregunta en base a eso que dijiste, en el que pusiste un ejemplo de un borracho que había abandonado a sus hijos y que aún así le iba bien. Ahora yo te pregunto, si tomamos ese ejemplo de forma literal, se pudiera entender que estás diciendo que importa más la creencia y lo adepto que seas a Dios que las acciones que tomes. Porque vamos a asumir No, que no, para tenemos, nada, vamos no, a no, 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 asumir no, que no. tenemos una persona que ha hecho cosas terribles en su vida, pero al final de cada día le reza a Dios por perdón, y tenemos a otra que ha hecho las cosas bien, pero quizás no cree en Dios, quizás no acepta que existe un Dios, pero hace todas las cosas bien, ayuda a sus prójimos, lleva una vida que bajo un dogma religioso sería considerado como una vida plena, próspera y llena. Pero exceptuando el que él no cree en Dios, bajo lo que tú dices o lo que yo entendí, el que tendría un mejor karma y una mayor recompensa sería el que cree en Dios pero obró mal. No, el karma, ¿cómo te explico? El karma viene a enfrentarnos, el karma nos rodea, el karma no es algo que nosotros podamos decir, no, no creo en eso, es igual que el aire, yo puedo verlo, no verlo, teñirlo, creer en él o lo que sea, pero si no hay aire no respiro y me muero, eso es tan sencillo como eso, eso hay que aceptarlo, el karma es una realidad, el karma viene desde atrás quiere decir de otras vidas. Entonces de pronto yo en esta vida soy ateo, de pronto en esta vida yo soy malvado, pero en mi vida pasada yo realicé actividades Pero auspiciosas. entonces mi segunda pregunta vendría en base a eso, porque justamente muchas veces también tuvimos una discusión sobre esto y hasta el día de El hoy me karma es como una cuesta cuenta bancaria, ¿oíste? Esa es un símil. El karma es como una cuenta bancaria. una cuenta bancaria que es pasada generación en generación. Pero Exacto, hereditaria. de cierta forma, a mi parecer, esa interpretación
Quizás porque no tenga suficiente conocimiento en profundidad del tema, pero la explicación que yo entiendo, debido a las conversaciones que hemos tenido, que es una que dice que lo que ocurre en esta vida está justificado y está explicado cuando tomas las vidas previas y lo que ocurrió en ellas, y que quizás, por ejemplo, si un niño muere de cáncer antes de poder haber hecho nada, antes de poder haber cumplido ningún propósito, ese acto de morir de cáncer es el propósito que él tenía que cumplir en esta vida, debido a lo que haya pasado en su experiencia previa. Pero Bueno, eso es lo que te estaba hablando de cuando la tomando eso gente en va a la cuenta, prisión. eso básicamente sería para muchas personas decirles que su vida no tiene ningún sentido y que el libre albedrío no existe, que es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Crees que el No, no, libre no. albedrío existe o no? Porque básicamente Por supuesto. le estás diciendo a las personas, lo que hagas en esta vida no importa, quién seas en esta vida no importa, porque tu karma está determinado al momento de tu nacer debido a lo que ocurrió en tu No, no, existencia previa. de ninguna manera, de ninguna manera, no, 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 no. Lo estás enfocando de manera completamente errónea. El karma, cuando yo digo el karma nos envuelve y el karma es preponderante, significa que yo tengo una naturaleza y una personalidad dada por mi karma previo. Pero ahora bien, mosca, a lo que yo puedo obtener el conocimiento con mi discernimiento humano, cuando yo comienzo a investigar, cuando yo comienzo a preguntar, cuando en mí como ser vivo, ¿verdad? Inquisitivo, en constante movimiento y evolución, pregunto, averiguo y obtengo las respuestas apropiadas, yo puedo parar o modificar ese karma, Pero obvio. ¿qué pasa Sí, si nunca tienes la pero ya va un oportunidad de hacer momento, una pero pregunta? Pero ¿qué déjame pasa poder si nunca terminar puedes hacer la. una pregunta? ¿Qué pasa si eres un niño, un infante de 2 o 3 años que muere antes de poder preguntarle nada a nadie? O sea, ¿cómo se Esos explica son eso? casos particulares, esos son casos Pero particulares, esos casos es como yo te particulares digo. representan a millones de niños que mueren cada año. Entonces, esos casos particulares Sí, deberían sí. ser tomados en cuenta y deberían tener cierta explicación, a mi parecer. Por supuesto que debe ser la explicación, igual que el que dice, oye, violaron a una niña de 2 años, qué terrible. Nadie puede decir que eso es algo correcto. Y bueno, uno debe vivir de la mejor manera posible y ser lo mejor que pueda llegar a ser. Eso es la norma, eso es lo correcto en una evolución como ser humano. Ahora, en nuestro entendimiento del por qué suceden las cosas, ahí viene el otro punto, ¿verdad? Hay personas que cometen un delito y van a prisión, como estábamos diciendo, ¿verdad? Algunos se rehabilitan en la prisión y salen como personas nuevas, productivas, que se integran a la sociedad. Otras no pueden, otras mueren en prisión. Otras salen de prisión peores que como entraron. Ese es el caso. Cuando una persona viene con una semilla de karma, ¿verdad? Y esa semilla de karma es muy específica. Por ejemplo, las personas que se suicidan. Una persona que tenía que vivir, de acuerdo a su línea de vida, 50 años, vamos a decir, se suicida a los 45. Esto es muy genérico, ¿no? Muy aproximado, porque es un tema muy profundo, muy complicado, muy extenso. Pero por los límites de lo que estamos hablando ahorita, vamos a dar esa semblanza, ¿verdad? Tenía que vivir hasta los 50 años en su línea de vida, en lo que digamos era su destino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se suicidó a los 45, le quedaban 5 años por vivir. Bueno, nace en un cuerpo y vive 5 años y muere. Que nosotros no logremos entender qué pudo aprender en esos 5 años, qué pudo, porque todo es concatenado, el alma es eterna y eternamente está asociada con otras almas y tenemos partes de familias de almas. Así como tenemos familias en este mundo, tenemos familias en el mundo absoluto. Y esas familias se turnan y cambian y vienen. A veces uno viene como esposo, como padre, como hijo, tratando de ayudarse unos a otros. Entonces, no sabemos si, por ejemplo, esto es un ejemplo, por supuesto, hipotético, solamente para enfocar el tema, si esa persona, al vivir esos 5 años, y morir, generó todo un tipo de entendimiento, enseñanza y aprendizaje para su padre o su madre. No podemos saberlo, porque estamos viendo solo lo externo. ¿Qué sucede? El karma, yo puedo determinarlo, porque yo soy el que lo creo. Entonces, si cuando yo en mi vida me doy cuenta que vengo por un mal camino, o vengo por algo que me está generando angustia, yo tengo toda la potestad, el libre albedrío, de escoger, de decir, voy a parar, como decía mi maestro espiritual, decía, paremos la fábrica de karma, porque hay otra cosa, el karma malo se paga, ¿verdad? Si yo robo un banco, voy preso, por decirlo de alguna manera.
Si yo hago cosas terribles, tengo que venir en la vida próxima a sufrir. ¿Cómo sufro? Nazco como pobre, nazco como choreto, jorobado, no tengo educación, etcétera. Diferentes tipos de impedimentos y sufrimientos materiales, paso hambre, etcétera. Tengo un karma muy elevado porque hice mucha caridad, fui muy buena persona, entonces nazco en una familia de recursos o muy espiritual, o salgo con habilidades personales, muy inteligente, canto, etcétera, ¿verdad? Esa es una cosa. Quiere decir, lo malo lo tengo que venir a pagarlo. Lo bueno tengo que venir a cobrarlo. O sea, me gané el quino, tengo que ir a cobrar el quino, ¿verdad? La lotería. Creo, Entonces, de creo. la misma manera, se trata de parar la fábrica de karma, significa que entonces yo llegue a un entendimiento donde yo no genere más reacción, y entonces sí pueda volver de nuevo a Dios. Entonces, la oración, para responderte brevemente en la pregunta original, la oración es oración, meditación, cuando es nos comunicamos con Dios. No le vamos a pedir a Dios, en todo caso le daremos gracias, porque nosotros no controlamos el medio ambiente. El medio ambiente que forma parte de las demás entidades vivientes, llámese personas, circunstancias, cosas, clima, todo, todo eso no es nuestra responsabilidad, no lo controlamos nosotros, ni podemos afectarlo de ninguna manera. Solamente podemos afectarnos a nosotros mismos. Nuestra responsabilidad somos nosotros mismos. Y en la medida que yo me convierta en un catalizador, yo, de la sociedad. Entonces podré ejercer un cambio. Pero ese es el único cambio que yo puedo hacer, yo. Y yo puedo parar mi karma y yo puedo modificar mi karma. Algo tan sencillo como que si alguien fuma y le va a dar cáncer, entonces, oye, piensa, me va a dar cáncer, dejo de fumar, no me dio cáncer. Entonces, por supuesto que podemos cambiar nuestro futuro. Si viniéramos a este mundo predeterminado y todo estuviera, no, a los 10 años voy a hacer esto y a los 30 años, no importa lo que haga, voy a ser millonario. Y tal cosa, entonces, bueno, sencillamente yo no hago nada. Sería la vida una burla. Sería presuponer que Dios es alguien muy sádico, que se sienta por allá a jugar con su finca de hormigas, ¿no? Que somos nosotros. No, se nos da el libre albedrío. Podemos decidir qué hacemos. Podemos decidir si paramos el karma, si paramos esa fábrica de karma y determinamos cuál es nuestro futuro y cuál es nuestra vida actual. Porque el karma, ojo, no es solamente lo que viene de mi vida previa y lo que irá a mi vida siguiente. No, el karma, el mate mango que yo sembré hoy, dentro de 2, 3, 4 años me va a dar mango. Ese mango va a caer a la tierra o me lo voy a comer. El karma, que las cosas que yo haga hoy o deje de hacer, porque también, por decir, yo voy pasando por un sitio donde están violando, atracando a alguien y yo miro para otro lado y me voy, eso también es un mal karma. Digo, ah, no, eso no es problema mío. Entonces yo soy un mal ser humano, no intervengo. Eso también me genera un karma. La acción y la inacción. Ahora, Entonces, particularmente, que quiero primero hacerte una pregunta corta, respóndela corta, no vales tanto tiempo. bueno, tú sabes Dime. que hablar de religiones es peor que hablar de política, ¿no? Sí, Podemos hablar sí. la vida entera. Dime si el karma está apegado a la religión o si el karma es algo de cierta forma externo, que está en la franja de una creencia religiosa como tal. O sea, el karma se afecta a todos de una forma equivalente y el karma está como el aire, entonces debería también significar que sin importar si crees o no crees, el karma está presente y el karma influye en la vida de Por supuesto, absolutamente todos los humanos, ¿cierto? por supuesto, por Ok, supuesto. El karma es ahora. una ley, el karma es una ley natural que nosotros mismos tomamos y que nosotros mismos utilizamos, sabiéndolo o no sabiéndolo. Es como dice el aforismo de la jurisprudencia, ¿no? La ignorancia no implica inocencia. Ah, yo no sabía que eso estaba prohibido y yo me metí para allá y tal, no, vas preso igual. De la misma manera, la ignorancia no genera inocencia. Por Ahora, eso se dice que hay que inquirir, que hay que averiguar, que hay que investigar. en base No a somos eso, animalitos. en base a eso, yo creo que muchas personas que les pasan cosas malas y ellos se consideran personas buenas, porque obviamente la mayoría de nosotros nos consideramos buenos. Hay malandros que Ah, piensan que claro. son personas buenas porque roban para Y todos mantener a tienen sus una mamá, y la familias. mamá los quiere a todos, Es ¿viste? La mamá de los asesinos en serio los quiere. Exacto, entonces los humanos solemos ser bastante malos en poder de verdad hacer una introspección real a nuestras acciones y a la forma en la que
hemos llevado nuestra vida. Ahora, yo estoy del lado que, debido a que siempre he creído, debido a lo que tú me implantaste, el lavado cerebral que me montaste desde chiquito, yo siempre he Parece creído. que sirvió, ¿no? Mira, yo siempre creo en el karma, debido a que el karma me parece una de las ideas más lógicas que existe dentro de un ámbito en el que no podemos tener evidencias científicas, o sea, no podemos tener evidencias del tipo que muchos que no creen en nada quisieran que existiera. Por eso se llama tener fe. Pero el karma es algo que es bastante lógico y es bastante fácil para entender si eres una persona que está dispuesta a aceptar que hay fuerzas que están más allá de lo que tú puedes ver y lo que puedes determinar físicamente o cuantitativamente. Pero en el caso del karma, yo a lo largo de mi vida, siempre que me pasa algo, que he tenido una vida bastante plena en el sentido de ocurrencias diversas, como tú bien sabes, que todas esas ocurrencias me hicieron la persona que soy hoy en día, una persona fuerte, tanto física como moralmente, como emocionalmente, ya que una vida sin penurias, una vida sin momentos difíciles, no es una vida que valga la pena vivir. Pero a Así mí, es. siempre que me pasa algo, que en el momento yo pensaría que esto es malo y que no es justo que me pasen estas cosas a mí, yo me pongo a pensar en tres cosas. Primero es qué es lo que yo he hecho antes que pudiera estar conectado a esto que me pasó ahora. La segunda es qué es lo que yo puedo aprender de esto que me está pasando ahora, que no sabía antes, una lección nueva, una experiencia que abrió un aprendizaje nuevo. Y la tercera es, y esto tengo que esperar un tiempo para poderlo determinar, ¿qué es lo que vendrá de esto? Porque hay muchas instancias en las que algo que de momento parece la crisis más terrible que nos hubiera podido haber pasado, dentro de 2 o 3 años termina siendo o una instancia positiva en nuestras vidas o termina siendo un recuerdo que tú, como tú bien sabrás, se vuelve un tema de discusión alegre, un tema de risas, que pensamos, De por ejemplo, anécdota. exacto, una anécdota cómica, una anécdota divertida. Y es interesante la forma en la que los humanos que son emocionalmente fuertes pueden lograr eso, pueden lograr transformar un momento de crisis, un momento de penuria en un momento cómico, un momento de aliviananza emocional. Esto es algo que es un talento particular que tienen, por ejemplo, los comediantes. Por eso es que existe la vieja frase que dice que los mejores comediantes son los que más problemas personales han tenido, ya que aprenden a poder interpretar la crisis de una forma cómica. Pero justamente eso, tú puedes ver que a lo largo de tu vida muchas cosas que en el momento tú pensabas eran malas terminaron ayudándote de cierta forma, como es el caso mío, para darles un ejemplo bastante simple. Yo, debido a que me lesioné las rodillas, no pude seguir con mi carrera futbolística. La realidad ahora es que de yo haber seguido con una carrera de futbolista, no lo hubiera logrado, porque tengo otros problemas como el que tengo en el pecho, que reduce mi capacidad pulmonar y que no me hubiera permitido desarrollarme como futbolista profesional, debido a que es un deporte de tanto esfuerzo físico durante 90 minutos que tienes que estar en una cancha, yo no hubiera podido haber hecho eso. Así que mi carrera hubiera terminado a los 20 o 21 años, que fue cuando llegó al punto más grave que tiene la condición que tengo actualmente, que no es tampoco nada así grave, o sea, no me detiene de hacer ninguna de las cosas que quiero hacer. Pero sin embargo, lo que hubiera pasado es que yo hubiera dedicado toda mi vida, como lo estaba haciendo hasta que me lesioné las rodillas, al fútbol, ignorando los estudios, ignorando el aprendizaje autodidacta, ignorando el aprendizaje intelectual, y hubiera llegado a ser alguien de 20 o 21 años o 22 años que de repente la carrera futbolística se lo hubiera terminado y hubiera terminado vendiendo tinto en una esquina contándole relato a los niños que pasaran de cómo algún día yo solía ser un futbolista profesional. En cambio, lo que Hemos visto pasó, esto. exacto, y mira, yo siempre le decía a mi papá que yo no quería terminar como efectivamente había un tipo que vendía tinto en la Zulita, en la plaza, que solía ser futbolista de Millonarios en Colombia y solía ser un futbolista profesional y de repente le dio alguna lesión, no recuerdo qué le pasó, y se le acabó la carrera y bueno, efectivamente terminó siendo un viejo que vende tintos en la plaza.
En cambio, yo descubrí un deporte que ni siquiera sabía que existía y era un deporte que debido a la forma en la que se practicaba y se ejercía de forma profesional, que era por ejemplo haciendo shows de 5 o 6 minutos o haciendo competencias en las que las batallas duran 8 minutos en total, es un deporte que era perfecto para mí. Era el deporte perfecto, utópico para mí, para la persona que soy, para la condición que tengo, era el deporte perfecto para mí. Y me dio una enorme cantidad de cosas en un periodo de tiempo tan corto. Y cuando llegó el momento en el que me lesioné la espalda, esto es una vez más, otra cosa. Yo me lesiono la espalda en el momento en el que mi carrera como freestyler estaba de cierta forma estancada, porque yo estaba tan compenetrado con salir adelante en ámbito competitivo y estaba dejando a un lado lo que era el ámbito profesional, porque en el freestyle una cosa es competir y la otra es hacer shows. Las personas que mejor se ganan la vida va a ser freestyle suelen quedar muy mal en las competencias porque son dos clases de freestyle distintas. Una es para hacer shows y eventos y la otra es para demostrar tu capacidad técnica. La capacidad técnica muchas veces suele ser bastante aburrida de ver para personas que no sepan de lo que esto influye y lo que esto incluye para poder llegar a este nivel. En cambio, yo estaba totalmente concentrado en el lado competitivo, lo cual una vez más me hubiera llevado a ser una persona como muchos otros freestylers que yo solía conocer, que son campeones del mundo, pero son unos pelabolas y viven con sus padres en el sótano de la casa a los 29 años. Y yo, hay posibilidades que yo hubiera también terminado siendo eso, porque el vicio que tenía era tan grande que yo no podía dejar a un lado esa noción de querer ser campeón mundial, lo cual en cualquier otro deporte más normalizado, bueno, no en cualquiera, pero en la mayoría de los deportes más mainstream, sería el equivalente a ser campeón mundial con ser el mejor del mundo y ser el mejor pagado, mientras que en el freestyle ese es muy lejos de ser el caso. En cambio, lo que pasa es que yo me lesiono la espalda y cuando me lesiono la espalda me doy cuenta que debido al freestyle he aprendido una gama de talentos distintos y habilidades distintas que las puedo traducir en ganancia monetaria y en trabajo, en una actitud profesional afuera del deporte. Y justamente eso es lo que hago. Entonces, son pasos que tienes que dar y son Bueno, etapas que la van vida es cerrando. constante evolución, eso es lo que estamos Exacto. hablando, la vida es constante evolución. Si uno no aprende de sus errores, hay personas que, mira, yo siempre nombro a mis maestros porque obviamente fueron la guía en mi vida en aprender cómo entender mis propias cosas. El maestro adulto decía siempre que no existe ninguna búsqueda espiritual que no comience con una brutal, constante y profunda introspección. Si uno todos los días no se analiza a uno mismo, que eso en la vida lo hace muy aburrido y muy triste. No, no, no vamos a estar 24 horas al día en eso. Bastan unos minutos en la mañana, unos minutos en la noche. Pero el hecho es que tenemos que pensar qué es lo que hacemos. No somos animalitos, como dije anteriormente. ¿Qué significa esto? Oye, yo actúo de una manera, ¿verdad? Y me espaleto y me estrello, ¿no? Entonces vuelvo y vuelvo más adelante a hacer la misma cosa y me vuelvo a espaletar. Pero entonces cada vez que hago lo mismo con el paso del tiempo, siempre pretendo y espero obtener resultados diferentes. Es estúpido. Como yo, haciendo siempre lo mismo, voy a pretender obtener resultados diferentes. ¿De qué se trata eso? Si yo cometo los mismos errores en la vida, si yo cometo los mismos errores como individuo, como persona, como ser humano, soy déspota, soy malvado, maltrato a los demás, ¿verdad? La gente me odia. Terminan botándome de un trabajo, odiándome la comunidad, entonces me mudo, me voy a otro sitio, vivo en otro lado, busco otro trabajo y hago lo mismo. Bueno, así con cualquier tipo de cosa en la vida. De la misma forma, cada golpe que uno tiene, cada cosa que le pasa a uno en la vida, si uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, eso es un cliché, pero realmente es una verdad, una verdad inmensa, porque o uno ve las cosas que uno no puede controlar, ¿verdad? Como una, digámoslo, como una misericordia del Señor, o como una oportunidad de crecer, ¿entiendes? Como otra puerta que se abre, como una forma de entenderme a mí mismo, de entender a los demás humanos, de entender las circunstancias. Si yo lo veo por el lado negativo, Dios es malvado, yo soy bueno, como tú decías antes, todo el mundo piensa que es bueno, todo el mundo tiene una madre y toda madre quiere a su hijo por más malo que sea, ¿verdad? Entonces, todos somos bellos, todos somos perfectos, todos somos inmejorables. No, realmente no, realmente no es así. Entonces, si yo voy a adoptar esa posición de que cualquier cosa que me pase mala, yo voy a culpar a Dios porque Dios es malvado y finalmente pues Dios no existe, ¿no?
Entonces, esa es una posición muy, muy cómoda y muy tonta para justificar mis mismos errores. Mientras que si yo, sea que yo crea o no crea en Dios, porque lo que tú decías es muy importante, el karma como tal funciona, así que tú creas o no, así sea que tú seas católico, hinduista, budista, musulmán, o sea, el karma existe, la ley de la acción y reacción. Si en este mundo tangible cualquier acción que tú haces tiene una reacción y la energía no se pierde, sino que se transforma, ¿cómo podemos esperar que entonces en el significado último de la vida, en lo que viene a través de los eones, de millones de limitados años de la creación, del cosmos, de lo que tú quieras hablar, lo más grande, desde lo más macro hasta lo micro, ¿verdad? ¿Cómo entonces tú pretendes que todo lo que hagamos no tenga ninguna consecuencia? Es absurdo, es estúpido. O sea, hasta los animales generan una consecuencia. Yo vi, por cierto, en estos días un video bellísimo que me impresionó mucho, lo compartí en la página de la Fundación, de cómo en el Yellowstone, el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, donde se habían erradicado los lobos grises, introdujeron seis lobos grises hace como 15 años, ¿verdad? Bueno, es algo tan espectacular, tan extremadamente que, como dicen, te vuela así la mente, te vuela los tapones, que vale la pena verlo. La introducción de estos siete lobos grises generaron cambio del cauce de los ríos, cambio de la vegetación, venida de nueva flora, fauna, insectos. Los insectos, las flores, la fauna, cambió el tipo de suelos. Los tipos de suelos cambiaron la erosión cambió el flujo de las aguas, el flujo, en 15 años. En 15 años sucedió esto. Entonces, todo, ¿qué te da eso a entender? Que cada mínima cosa que uno piensa, ah, bueno, mira, este animal o este insecto o esta cosa me molesta, vamos a erradicarlo, vamos a eliminarlo de la faz de la tierra. Y resulta que ese es un eslabón en miles y millones de otros eslabones, de una cadena completa que tiene un sentido. Entonces, ¿cómo podemos, si vemos que unos animales generan un cambio tan inmenso, tan gigantesco, que es impresionante verlo, entonces la vida de los humanos no genera ningún cambio? O sea, yo actúo de una manera o actúo de otra manera o hago lo que sea y sencillamente cuando me morí me comen los gusanos o me incineraron o lo que sea y ahí se acabó todo. No generé ningún cambio en el universo. Bueno, es algo, aparte de cualquier creencia religiosa, es algo extremadamente patético y triste, ¿no? Pensar que mi vida no tiene ningún significado y que me Exacto, y es que, moriré. y es que ese es lo que uno de los problemas principales para las personas que no pueden entender lo de las vidas pasadas y cómo funciona el karma, porque ellos piensan que sus vidas, este periodo corto de tiempo que estamos en este mundo, es algo sumamente largo, sumamente extenso, que son años y años, décadas y décadas, 80, 90, 100 años inclusive. La realidad es que si lo estamos viendo desde el punto más micro posible, la realidad es que si tuviéramos la capacidad de verlo desde el punto de vista que tiene Dios, por ejemplo, nos daríamos cuenta de lo corto que en realidad es nuestro periodo en este mundo y lo rápido que pasan los años. Es literalmente un pestañeo y pasamos a nuestro próximo rol, sea cual sea. Pero esa es una de las cosas que la gente no logra comprender. Por eso es que cuando se habla de los niños que mueren, que suele también ser uno de los argumentos principales utilizados por los ateos y por los agnósticos, que si existiera un Dios, ¿por qué estaría permitiendo que ocurrieran cosas tan terribles y que murieran niños? Se tiene que comprender de esa forma, que esto no es un sufrimiento que dura una eternidad para Dios. Esto simplemente es un paso más para llegar al propósito de cada una de esas personas que en esta vida que nosotros pudimos experimentar tuvieron que sufrir. Y de la misma Pero forma que sería. perdón, déjame hacerte una pequeña acotación ahí, ¿no? Que es algo muy importante. Últimamente, en varias reuniones que hemos tenido con la Fundación y en varios conversatorios que hemos tenido muy interesantes, se ha dado este punto, ¿no? Yo le he dicho a las personas, ¿por qué está tan arraigado en nosotros, pues en los humanos, que vemos a un viejito o a una viejita en la calle y automáticamente le vamos a dar una limosna, le vamos a dar algo, ¿verdad? Pobre viejito, pobre viejita. Ah, un viejito y una viejita. Cuando uno dice viejito y viejita, se presupone que son buenos. Hey, un momento. ¿Qué sé yo si ese viejito que está en la calle, precisamente está en la calle porque cuando era joven era un desgraciado, era un borracho, le pegaba a la mujer, maltrataba a los hijos, no traía comida para casa, era malvado,
o fue un asesino, fue un violador, o creo que sea. No, automáticamente es un viejito, ay, pobrecito, o una viejita, más aún, ay, ella seguro que fue madre, ¿verdad? Seguro que ella fue madre y tuvo hijos, y mira, tan malos deben ser los hijos que la pobre está en la calle, vamos a ayudarla. ¿Qué sé yo si esa viejita cuando era joven consumía droga, se iba a prostituir y dejaba a su hijo en una caja de cartón en un callejón? ¿Ah? ¿Sí me entiendes? Entonces, esa presuposición de que yo digo, automáticamente por ser un viejito o una viejita debió haber sido bueno. Es lo mismo que en un otro plano, cuando yo digo, oye, un niño murió de 5 años, yo no estoy diciendo que eso es hermoso y es lindo y es bello, no, pero es que donde nos lleva el entendimiento, cuando tenemos que entender que la vida no se destruye, que la vida es eterna. Entonces, si algo pasó en mi vida anterior, que no sé qué puede haber sido, porque son tantas múltiples, el ejemplo que yo di antes del suicidio es uno de miles de cosas que pudo haber pasado. Si piensas tú, alguien tenía que haber vivido hasta los 30 años y murió a los 26 porque hubo una erupción de un volcán, ¿verdad? Sus padres no pudieron tener esos años que le faltaban de vida y de aprendizaje y de lo que eso iba a significar para ellos. Otro ejemplo, hubo el volcán. Ahí no hubo nada malo, no hubo ninguna actitud negativa por parte de esa persona que murió. Sencillamente le quedaron unos años de vida. Entonces vuelve a venir. Entonces muere a los pocos años, lo que le faltaba en su vida pasada. Hay toda una concatenación. O sea, lo que es importante es entender el sentido que está más allá de lo visible, más allá de lo tangible. Todos estamos conectados, todos los seres vivos estamos conectados y somos eternos. Ahora, Somos eternos en una. una pregunta que hacen en Facebook. Esta pregunta viene de, vamos a ver, bueno, no vamos a poner los nombres porque después se vuelve muy complicado esto. Ajá, dice que, ¿por qué si la reencarnación es real? Voy a leer la pregunta. No me cuadra la reencarnación porque se supone que nuestra alma adopta un distinto cuerpo material a lo largo de la historia y así se va reciclando durante la eternidad. Pero la población mundial estimada para 1950 era de 2,5 billones, mientras que en la actualidad somos más de 7 billones. Así que si son almas que cambian de cuerpo, ¿por qué aumenta la población mundial? Bueno, eso es algo, perdóname, pero es algo un poco pueril la pregunta, ¿no? Eso es presuponer que solamente este planeta está habitado, ¿no? En miles de millones de ilimitados planetas y galaxias, ¿no? Solo por ahí. Y trae una explicación muy sencilla, muy pragmática, muy, muy fácil de entender, porque la gente se asusta mucho con el asunto de la reencarnación. A lo largo de mi vida, que obviamente pues he hablado de la reencarnación por más de 40 años de mi vida, la gente me dice: ay, pero ¿cómo es que yo soy otro y yo era otro y entonces otro? Porque la gente lo ve como una posesión satánica, aunque tú no lo creas. ¿Tú has Es escuchado ese que la concepto desde religión, niño? hay distintas La religiones gente que cree que hablan la de la reencarnación es reencarnación como de que. distintas formas. Por ejemplo, la reencarnación Sí. para el cristianismo no es lo mismo que para el hinduismo. Entonces, yo lo que quiero preguntar en ese sentido también, que no creo que te haya preguntado en ningún momento, en cuando dices reencarnación, ¿tú estás hablando de que los cuerpos que han muerto van a revivir o estás hablando de qué exactamente? No, la transmigración, que es el concepto católico, cuando hablé al comienzo del patriarca Orígenes, cualquiera puede buscarlo por internet, fue uno de los primeros patriarcas de la religión cristiana, que era favorable a la reencarnación, y la Biblia original tenía muchas instancias donde se hablaba de la reencarnación. Se hablaba de la transmigración, transmigra la misma alma. O sea, el concepto es que nosotros, somos individuos eternamente, el mismo individuo. Nuestra alma es la misma. No es que cuando reencarnamos quiere decir que otro espíritu se mete en nuestro cuerpo. No, somos nosotros que cambiamos de vestimenta. Por eso es el ejemplo que te digo que iba a dar. El ejemplo es el siguiente. Por ejemplo, tú ahorita eres un muchacho de 24 años, ¿no? Tienes 23. tu actividad de 23, te puse más viejo. Tienes tu actividad física, tienes tu actividad intelectual, tu actividad comercial, etcétera, ¿verdad? Cuando tú tenías 3 años de edad, ¿eras la misma persona o no? Claro que no, y ese es parte del proceso que yo siempre le Ya hablo va. a mis Cuando seguidores. tenías 10 años de edad, ¿tenías el mismo cuerpo? No, claro que no. Tu cuerpo era diferente. Cuando tenías 15 años de edad, ahora tú haces físico-culturismo, tienes un cuerpo mucho más desarrollado, eres un atleta, ¿verdad? Tu cuerpo es diferente. Si, por ejemplo, una persona le quita a su hijo al momento de nacer,
y pasan 40 años, y a los 40 años esa persona aparece de nuevo ante su padre. ¿Será que su padre lo reconozca? Muy poco probable, casi imposible. ¿Qué quiere decir eso? En esta misma vida, nuestro cuerpo cambia de la niñez a la juventud, a la vejez. Mas aún así somos la misma persona. Cuando tú hablabas de lo que algunas personas piensan que esta vida es muy larga y otras que es muy corta, yo estoy cerca de los 60 años y te aseguro que mi vida me parece que ha sido muy corta. ¿Me entiendes? Yo creo que todavía estoy comenzando mi vida y que apenas ahora es que voy comenzando a entender ciertas cosas y veo que realmente pues no me queda mucho tiempo. Es como con el cristal con que se mide, ¿verdad? Pero el punto es, si yo en este mismo cuerpo y en esta misma vida, mi cuerpo va cambiando, tengo una estatura, una apariencia, una forma. Yo me acuerdo muchachos que estudiaron conmigo en la primaria y yo los vuelvo a ver después de viejo, cuarentones, y no los reconocía, por Dios que no los reconocía, totalmente diferente. Entonces, ¿cómo nos puede parecer extraño que nuestra alma, que es la misma, que somos nosotros, nuestra propia identidad real, verdadera, al momento de que este vestido, este traje, que es el cuerpo material, está roto, está dañado, está viejo, ya está inservible, yo lo boto y me compro otro cuerpo, me compro otro vestido, o sea, entro en otro cuerpo, pero sigo siendo yo. No es que es una posesión satánica, no. ¿Por qué? Porque yo, mi alma va a entrar en el cuerpo en el momento de la concepción, en el momento mismo que hay la concepción, cuando el espermatozoide entra en el óvulo, en ese instante entra el alma, que es la misma que Ahora, soy yo. habiendo dicho eso, que obviamente es otro debate del aborto que Ah, no, muchas. no, esto está largo. Sí, el tema, es que ese es el problema. O sea, esto tendrá que ser una serie de conversaciones porque la verdad es que llevamos hora y media y hemos hablado de que si tres o cuatro temas y son una infinidad. Entonces, es difícil tratar de hablar de este tipo de temas sin hacer una maratónica conversación, ya que no solo están los temas de los que se habla, sino las ramas que vienen entrando, que se correlacionan a los temas mencionados, como es el caso del aborto, por ejemplo. En tal caso, a mi parecer, y aquí sí sería un espacio gris, en mi entendimiento, ¿siguen aplicándose las mismas reglas del karma y de las vidas pasadas para fetos que nunca logran estar vivos? Bueno, estar vivos en el sentido de ser independientes a la madre. Eso tampoco es justo porque son independientes a la madre pocas semanas después de haber sido formados. ¿Cómo lo podría decir? Hasta el momento en el que, o sea, nunca lograron salir al mundo, nunca lograron salir de sus No, no, yo te madres. entiendo, yo te entiendo. Oye, Sí, es sigue un tema aplicándose. delicado, pero hay una explicación. Bueno, como vamos si seguimos con eso, tanto en el conocimiento védico como en el conocimiento científico que ha sido aplicado y que uno puede estudiar, que son cosas reales, digamos, ¿verdad? En los Vedas se explica que el alma entra en el cuerpo al momento de la concepción, que se desarrolla en el cuerpo, ¿verdad? Como comienza a desarrollarse de la manera apropiada. Vamos a hablar de un embarazo perfecto, sin ningún inconveniente, ¿verdad? Va creciendo el feto. Se dice que en el séptimo mes el feto recibe la conciencia, o sea, está el alma dentro de ese cuerpo. Pero la conciencia quiere decir conciencia de sí mismo. Él despierta, el ser que está en ese útero despierta. Y se da cuenta y se le da la posibilidad de ver sus vidas pasadas y de ver lo que tiene que venir a aprender. En ese momento le entra mucho pánico al alma porque dice, oye, he repetido vida tras vida y no he aprendido y en el trauma del nacimiento se me olvida esta conciencia que tengo y entonces me va a ser mucho más difícil y no quiero nacer, ¿no? Ese es el término natural, digamos, normal, sin ningún tipo de otro problema. Cuando hay un aborto, sea que el aborto sea provocado, sea que el aborto sea espontáneo, ¿no? Ahí viene todo tipo de otras gamas de discusiones morales, si la mujer fue violada, debe tener o no el hijo, es su discusión, es su preponderancia o no, es su propio cuerpo, etcétera. Eso es tema de otra discusión mucho más profunda. El punto de lo que tú estás preguntando es lo importante. El alma entró al cuerpo. Desde el momento mismo de la concepción comienza a existir
como individuo, independiente. ¿Independiente por qué? Porque es otro individuo, no importa que esté dentro del cuerpo de la madre. Es como decir que dos hermanos siameses que queden pegados de por vida son un solo individuo, son dos individuos pegados en un cuerpo. O sea, la individualidad del alma está totalmente desligada, deslindada de lo que es su cuerpo. Una persona puede vivir en coma, pegado a una máquina, y no tiene síntomas aparentes de vida, pero sabemos que está vivo. Su individualidad como alma existe y permanece. Entonces, Pero desde el momento de la entonces concepción si está existe esa individualidad. deslindada, ¿Qué pero si está aprende? ¿Qué deslindada del aprende? cuerpo, ¿por qué permanecer en un cuerpo que ya no funciona, por ejemplo? Porque dices que todavía estaría en el cuerpo cromático. Claro, porque hay aprendizaje, por eso que te digo, hay aprendizaje que nosotros no vemos. Por ejemplo, el caso que dijimos, hipotético, de un muchacho que murió en un volcán, le quedaban varios años de vida, nace en otro cuerpo, le quedan esos 3 años de vida y nació. Dices tú, ¿qué aprendió en esos 3 años? Eso es lo que ni tú, ni yo, ni nadie puede realmente ponderar ni juzgar, porque no solamente ese niño o niña vivió esos 3 años, aplicó y afectó a toda una cantidad de personas, ¿verdad? A su Exacto. papá, a su mamá, a Y su hermano o ahora, hermana. para Entonces, utilizar todo ese eso, conjunto es muy difícil de analizarlo en algo así tan, digamos, tan esquemático como una conversación, para ¿no? utilizar eso para ir a otro punto que tiene que ver con en la necesidad de una explicación racional, la necesidad de evidencia física, la necesidad de que todo tenga sentido en lo que respecta a lo que nosotros podemos y no podemos entender. Una necesidad que muchas personas tienen, especialmente personas que están teniendo problemas para poder aceptar una fe, personas que se autodenominan ateas o agnósticas. Ellos necesitan que todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con una creencia religiosa, una identidad espiritual, tenga total sentido, como si les estuvieran explicando a hacer divisiones y multiplicaciones en la escuela. La realidad es que, como tú dijiste, hay cosas que simplemente no tenemos la capacidad de entender. Somos, a final de cuentas, humanos y nuestro entendimiento está bastante limitado. Lo que nosotros podemos y no podemos entender no solo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto físico de lo que es el El planeta. científico. Exacto, Disculpa que exacto. te interrumpa. Fíjate, lo que hablábamos del séptimo mes, del despertar de la conciencia, que hablan los Vedas, en un estudio que se hizo, creo que fue el primer estudio científico visual de la evolución del feto, que fue hecho por la revista Life hace muchos años, en los años 70. Se fue llevando la primera vez que se hizo con una madre, pues todo vivo, original. Se hizo con una inserción de una fibra óptica, al comienzo de la fibra óptica, y se fue filmando, ¿verdad?, el desarrollo del feto. Y hubo una serie de cosas que fueron inauditas para aquella época, para la ciencia, como los movimientos del feto cuando abría los ojos. Y el primer momento que abre los ojos dentro de la placenta, en el útero, corresponden con el mismo tiempo que habla los Vedas de cuando hay el despertar de la conciencia. Y aparte de Ahí, eso, cuando uno aparte. comienza a analizar descubrimientos científicos actuales y los va vinculando con conocimiento ancestral, milenario, de diferentes tipos de libros sagrados, vamos a decirlo, vamos a decir escrituras dogmáticas, esto, sino el conocimiento se manifiesta en todas partes. Por eso siempre volvemos al mismo punto. Dios es uno solo. Dios es uno solo y el Y conocimiento espiritual es uno aparte solo. de eso, si vamos a otros temas científicos que se pudieran decir son más conspirativos que cualquier otra cosa debido a la falta de evidencia, pero que está como una parte de lo que pudiera ser el sistema, este sistema planetario en el que vivimos. El caso, por ejemplo, de las distintas dimensiones que no hemos logrado descubrir. Dicen que supuestamente pudieran haber hasta 10 dimensiones distintas, mientras que solo hemos podido descubrir 4. Y se dicen que una dimensión, por ejemplo, pudiera ser un sistema. Y son cosas que, una vez más, tratar de explicarlas es sumamente difícil porque lo que mencioné anteriormente se aplica también aquí, especialmente en este tipo de circunstancias, de la misma forma que la religión, cosas que no podemos entender de una forma plena y por ello tenemos que simplemente indagar en el Sabe que concepto. Einstein, él decía en su memoria
que él obtuvo el concepto del átomo y de la ruptura del átomo de los Vedas, y del concepto de la teoría de la relatividad, lo sacó absolutamente de los Vedas, de una historia muy famosa de los Vedas, cuando un rey va a ver al creador del universo para quejarse de algún problema que tenía. Entonces, bueno, él sale en su nave espacial, llega a donde, a la corte del creador del universo, de Brahma, lo hacen esperar en la antesala poco tiempo, después lo atiende Brahma, escucha su problema, y cuando termina el problema y todo, decirle, Brahma le dice, bueno, ahora tú regresarás a tu planeta, pero resulta que en tu planeta habrán pasado millones de años y todo lo que tú conociste desapareció, y ya no tienes ningún problema porque tienes ningún reino, porque ya no existe nada de eso. La civilización cambió. Y dice, pero ¿cómo es posible si yo solamente he estado aquí como 10 horas? Y ¿Verdad? ahora, Esa, más allá de eso eso. fue el origen del mismo Einstein. No, eso es solamente un ejemplo, es un Sí, ejemplo mínimo. El mismo Einstein como dice. mencionaste cuando te leí la pregunta sobre por qué hay más cuerpos que deberían haber, y dijiste que es porque hay más planetas y porque pensar que somos el único planeta habitado es absurdo. Bueno, pues justamente, supuestamente algunas de las dimensiones son dimensiones en las que existe una infinita cantidad de planetas con una infinita cantidad de inicios distintos y con una infinita cantidad de leyes de la física distintas. Eso es Bueno, algo. todos los multiversos, ¿no? Sí, exacto. Eso es algo que para muchas personas, aun si tuvieran una evidencia científica para corroborar estos hechos, aun si se les tratara de explicar, aun si de cierta forma pudiéramos tener evidencia física de esto, pudiéramos verlo con algún tipo de instrumento, pudiéramos ver estos multiversos. Aún, a mi parecer, nuestro intelecto, nuestra capacidad intelectual, esto es algo que discutí hace un tiempo en en la sala del noticiero endógeno, una discusión que duró como 3 horas. A mi parecer, sería más de lo que estamos, de lo que podemos comprender. O sea, de la misma forma que si tú tratas de jugar un juego de última generación en la calidad más alta en una computadora del 2005, lo más probable es que termines quemando las computadoras porque los componentes no son lo suficientemente fuertes. Yo creo que si fuéramos a tener una realidad, una verdad como esa, revelada de cierta forma, no pudiéramos aún así entenderlo, porque estaría más allá de las capacidades que tenemos. Y por eso es que cuando se tienen discusiones sobre la religión, si tú no estás dispuesto a aceptar que van a haber cosas que no vas a poder entender y que van a haber cosas que no tienen explicación, no deberías siquiera indagar en un debate ideológico o en una investigación espiritual, porque te va a decepcionar una y otra vez, porque como se dice en inglés, hay que tomar a leap of faith, hay que tomar un salto de fe para poder unir todos los conceptos que sí tienen cierta explicación, que sí tienen cierto raciocinio. Y a mi parecer, Bueno, mira, y esto. yo voy a un punto, escúchame un minuto, yo voy a un punto particular que es uno que siempre hablamos en los conversatorios que yo dado en llamar, no digo clases porque suena un poco dogmático y así preponderante, no nos gusta ese concepto, hacemos conversatorios, ¿verdad? Donde todos se expresan. Siempre hablamos de que la búsqueda del ser humano es una búsqueda de placer. Desde que nacemos buscamos placer. Esa es la naturaleza intrínseca de la entidad viviente. Ahora bien, si ese placer lo conseguimos o no en las actividades materiales que ejecutamos, eso harina de otro costal. Ahora viene el punto. La búsqueda de ese placer que se da en el mundo material solo podrá evolucionar en la medida que yo sienta placer superior a ese en un algo espiritual. Vamos a estar claros con eso. Las cosas impositivas, regulativas, externas, los dogmas, por decirte, tienes que ser vegetariano porque se te va al infierno, o no bebas caña porque te vas para el infierno, o no forniques porque te vas al infierno, etcétera. Todo ese tipo de dogma externo, lo que hacen es constreñir la vida de la persona, porque dicen, no, bueno, no seas como un animal, debes comportarte bien, debes ser moral. Pero si tú no consigues un placer real, verdadero, que tú puedas experimentar en tu vida práctica, sobre la vida espiritual, es imposible que tú puedas mantener esas regulaciones, es absurdo.
Por eso es que yo digo que la vida espiritual sí es práctica, cuando uno comienza a hacer un proceso, cuando uno ejecuta un programa, como todo. Pero si nosotros pensamos que tenemos que ir 30 años de nuestra vida a la universidad, a la primaria, al bachillerato para obtener un título y después otros 30 años para desarrollar una carrera, y eso nos parece correcto, pero cuando decimos vamos a desarrollar algo de vida espiritual para tener reacciones concretas, cosas vivenciales, y te digo, tienes que pasar un mes, 2 meses, 3 años, 4 años, no, qué va, eso es muy aburrido, eso es muy fastidioso, queremos apretar un botón y automáticamente. Por eso la gente se va hacia cultos como ciertos cultos africanos, ciertos cultos de brujería, donde la gente obtiene aparentemente una satisfacción inmediata, ¿verdad? Junto con Y una es cantidad de justamente psicotrópicos e por intoxicantes, eso, obtiene una satisfacción rápida, y esto es lo que ellos quieren, es ¿no? justamente por eso que va directamente correlacionado la flojera colectiva, por darle un término rudimentario. La flojera Así es. colectiva va correlacionado a sociedades tercermundistas y evidentemente en esas mismas sociedades es en las que más prosperan cosas como la santería, por ejemplo, que en Venezuela es algo bastante predominante. Y es justamente debido a eso, porque sientes que estás obteniendo un beneficio instantáneo en lugar de tener que de verdad dedicarle un esfuerzo a tu creencia. A mi parecer, no sé qué opinas de esto. Pero la santería es algo que ha de cierta forma sido uno de los culpables en la perversión de la sociedad venezolana, en el decaimiento de los valores y las morales de la sociedad venezolana, porque más y más estamos viendo videos, imágenes de estas instancias en las que atrapan a quienes supuestamente son malandros o sicarios. Y más allá de matarlos, que efectivamente es lo que yo pienso se debería hacer, ya que hay ciertas personas que no tienen rehabilitación posible y que no merecen estar respirando el mismo aire que personas decentes y buenas, más allá de eso, ellos los torturan de una forma que es inhumana, es inimaginable. Yo hace unos días vi un video de dos malandros, que estoy seguro muchos de ustedes también lo habrán visto, estaba en todos lados en Facebook. Dos malandros en el piso y empiezan a golpearlos, saltarles encima, le caen a tubazos. Después agarran una roca enorme, una roca más grande que la cabeza del malandro al que se la lanzaron, y le lanzan esa roca repetidas veces en la cabeza hasta tal punto que el malandro, quien está todavía vivo, ambos lo están, uno de los malandros tiene el cráneo deforme y tiene parte del cráneo saliéndole por la piel. Y ellos siguen, y la gente sigue diciendo, dale, dale. O sea, hemos llegado a una época perversa, macabra. Porque ustedes no me pueden decir que hacer algo como eso está justificado porque esas personas sean sicarios o porque sean lo que sean. Mátenlos y listo. Pero hacer algo como eso te baja al mismo nivel que ellos. Una persona que es capaz de hacerle algo como eso a otro ser humano sin importar quién sea ese ser humano. Una vez más, yo digo mátenlos. Pero una persona que es capaz de hacer una cosa como esa es igual de enferma, es igual de perversa que la persona a la que le están haciendo ese daño. Eso es lo que yo pienso. Bueno, obviamente eso genera, es el síntoma de una degradación, ¿verdad? Lo que hablamos del asunto del propósito, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo quiero tener un cuerpo escultural como, qué sé yo, Mister Olimpia. Ah, pero caramba, eso implica 10 años de ir 5 veces a la semana, 5 horas al día al gimnasio. Ah, no, no, eso sí no me interesa. Yo agarro y me inyecto esteroides, me hago prótesis, me hago cirugía plástica, etcétera, ¿verdad? La sociedad contemporánea es eso, algo que hablábamos, ¿verdad? Tú y yo ayer, sobre el aspecto de por qué la gente le gustan tanto los reality shows. No tengo nada en contra de los reality shows, muy entretenidos, veo algunos, ¿verdad? Pero es la obsesión que se ha vuelto en el mundo. Por reality show de lo que sea, del que ahora comenzaron con las religiones, ¿no? Ahora hay reality show de los Amish, de los que no son Amish, de los mormones, de los luteranos, de los estos, de los aquellos, de los bígamos, de los polígamos, etcétera. Porque la vida de la gente en general es agobiante y es aburrida. Trabajan en trabajos mal pagados, que no escogieron. La mayoría de la gente está en actividades que no les gusta, tiene parejas que no desean y viven vidas que no le agradan. Entonces, ¿qué hacen?
vivir la vida de los demás a través de la televisión. Los fines de semana se intoxican para, oye, hay que salir de la rutina, donde hay un bonche, donde hay una rumba, donde hay esto, y se intoxican hasta el nivel de caer para el piso. Jóvenes de 15, 16, 17 años, en la edad que sea, viejo, es viernes, ¿para dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y así transcurre la vida. Mientras más el aburrimiento y el agobio se hace dueño de nuestra vida, entonces más perversiones nos interesan, más nos gustan cosas más extremas, más entonces yo puedo divertirme con peleas en vivo, como existen en línea, ¿verdad? Y en sitios donde la gente paga, para ver a humanos, no boxeando, no haciendo artes marciales, no, cayéndose a piña, a palo, a golpe, hasta que se sacan la sangre, lo que sea, y terminan a veces muertos, ¿verdad? Eso denota la carencia de una vida real, de un propósito, de un sentido. Sin ir tanto a la religión, que, ah, caramba, que soy inmoral. No, eso es alarmante, eso nos muestra que las personas en general están tan obstinadas, tan fastidiadas, su vida es tan tediosa, que cualquier cosa, no importa qué, que llene ese vacío y que lo saque de ese aburrimiento, es bueno. Como yo veía hace poco un documental sobre una moda que había en ciertas partes de inner cities, de ciudades interiores, marginales de los Estados Unidos, ¿no? Barrios dentro de barrios, ciudades dentro de ciudades, donde hay turistas que se pierden cerca de aeropuertos y ese tipo de cosas. Entonces, adolescentes de 14, 15, 16 años forman parte de grupos de WhatsApp y dicen, hey, mira, hay un carro de unos turistas que se perdió en el callejón tal, no saben cómo salir, vamos a darle una fiesta de golpes. ¿Cuál es la fiesta de golpes? Bueno, todo el mundo aparece, entonces se llaman por WhatsApp, uno manda al otro y de pronto aparecen ahí 30, 40, 50 adolescentes y sacan a esta pareja con niños, sin niños, ancianos, como sea. Los sacan del carro y comienzan a golpearlos. Y los golpean y los golpean y los golpean hasta que casi los matan o los matan. Y esa es su diversión. Y después todos se van para su casa. Todos son menores de edad. Nadie puede ir preso. Pobrecito. Ellos están aburridos. Su papá es malo. La mamá lo maltrata. Entonces, cuando a veces agarran uno, ninguno va preso. Bueno, Exacto, esos mira, son síntomas. vimos un Esos son ejemplo, síntomas de la sociedad actual, ¿eh? Esos son vimos síntomas. un ejemplo de eso que todos ustedes conocerán, que fue el caso de una pandilla de jóvenes negros que tomaron de rehén a un muchacho blanco que tenía problemas mentales y lo metieron a un edificio y procedieron a mostrar lo que estaban haciendo en live stream, en Facebook, en vivo. Y lo torturaron, le cortaron la cabeza, lo golpearon, los insultos raciales volaron constantemente. Y después, ¿qué pasó? Bueno, nada, estos simplemente fueron unos jóvenes que, bueno, obviamente venían de hogares rotos y tenían muchos problemas. Entonces no pasa nada, obviamente. La mayoría de ellos creo que no obtuvieron ningún tipo de repercusión legal. Así que esto fue en Estados Unidos, esto no fue en Nigeria, no fue en Camerún. Ahora, a lo que quiero llegar con este punto en particular es al del ateísmo hoy en día. Yo lo que he visto por medio del crecimiento del ateísmo, que más que otra cosa pareciera ser en el caso de muchos jóvenes una moda, algo que ellos hacen porque piensan que es lo edgy, que es lo cool es ser ateo, es no creer en nada. Tú no crees en nadie, no crees en nada, nada existe y tú eres el que determina todo y nadie te puede decir qué hacer. Es esa mentalidad antisistema. Pero lo irónico de esto es que la mayoría, y se han hecho estudios también con esto, con encuestas de las decisiones electorales que suelen tomar ateos en países como Estados Unidos, se ha demostrado que los ateos suelen ser izquierdistas que están a favor de tener gobiernos grandes, de que el Estado tenga bastante poder e influencia sobre la vida de las personas. Entonces, efectivamente, lo que se está haciendo es, se está reemplazando la influencia de un dios por la influencia de un político, de un Estado. Porque a final de cuentas los humanos son humanos y los humanos necesitan algo en qué creer, necesitan alguien que les diga qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Los humanos, por mucho que los libertarios, los anarquistas, los que piensan que todos pudieran ser felices si nadie les dijera qué hacer y ellos decidieran su propio rumbo, lo cual es obviamente absurdo.
Pero a diferencia de lo que ellos piensan, los humanos necesitan un líder. Por eso es que ya sea en la prehistoria, en la que el líder solía ser el más fuerte, el que mejor podía cazar, el que mejor podía proveer para su tribu. Hoy en día que el líder suele ser un político o suelen ser las personas con más dinero. Estas personas son los que de cierta forma lideran al rebaño de humanos que están detrás de ellos. Por eso es que yo nunca he entendido por qué decidir creer en políticos, sea quien sea el político, por qué decidir creer en un político de una forma fanática, como hacen muchos ateos, en lugar de creer en Dios. O sea, nunca he entendido por qué creer en alguien que te va a mentir por su propia naturaleza. La naturaleza de ser un político es una naturaleza de ser un mentiroso. Que en lugar a creer en un Dios que si tú quieres creer en él bien y si no quieres creer en él no es que te vas a morir allí mismo ese mismo momento. Yo siempre lo he visto de esta Bueno, la forma. juventud siempre tiende a buscar lo tangible y lo automático y lo inmediato, Pero ¿no? Como siempre lo he estábamos visto, hablando. mira, pero siempre lo he visto de esta forma. Si yo muero, vamos a suponer que yo vivo una vida buena, que desearía que esto fuera la meta de la mayoría de las personas, vivir una vida buena. Esto significa no herir a los demás, efectivamente no hacer a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, tratar de ayudar a las personas que puedas, tratar de tener un impacto real en la sociedad, tratar de hacer que tu vida tenga un propósito trascendental y no simplemente la acumulación de bienes para después morir y dejarlo todo. Todo lo físico en el mundo y tú irte sin ningún tipo de aprendizaje interno. Así que, si tú eres una persona que va a vivir una vida como esa, sin importar si eres religioso o no, vamos a suponer, ¿por qué no ser un creyente? ¿Por qué no tener fe? Y después, cuando llegue el día en el que te mueras, si resulta que Dios no existe y que no hay más nada y que simplemente se termina la vida y hay una oscuridad infinita y nunca vas a volver a tener conciencia, ¿qué perdiste? ¿Qué fue lo que perdiste al tener fe en un Dios, al rezar, al creer en Dios, al agradecerle a Dios? ¿Qué fue lo que perdiste? En muchas instancias se gana mucho con tan solo creer que hay un ser que te está protegiendo, que te está resguardando. Se gana mucha paz interna al rezar. Muchas personas que están pasando por momentos terribles dicen que las oraciones y ir a la iglesia y sentirse conectados con Dios fue lo que hizo que ellos pudieran salir adelante de esa situación. Entonces, ¿qué se A la pierde? oración tiene un ¿Qué? poder enorme. Exacto, entonces, ¿qué se pierde mientras que mucho se gana? Y de no ser así, de resultar que Dios sí existe y todo lo que hemos conversado es cierto, entonces tú ya tienes tu recompensa asegurada, ya sea eso la existencia continua, ya sea eso ir al cielo, al paraíso, dependiendo de qué sea lo que tú creas y qué sea lo que sea la realidad de qué es lo que hay después de la muerte. No entiendo por qué no creer, no entiendo qué Bueno, estás... yo no, en lo personal, mira, yo en lo personal considero que el ateísmo es una pose, como tú dijiste, y Entonces, realmente ¿crees que no siempre lo hay he visto nadie así, que no, que no anular. crea en nada? No creo, no creo que eso exista, porque realmente desde el punto de vista inclusive ontológico y de la lógica aristotélica, si vamos a eso, pues es un postulado que se cae por sí mismo, porque si yo digo que no existe Dios y que yo no creo en él, solamente al discutir la creencia o no, estoy aceptando la posible existencia. Porque existe, ¿no? En un absoluto vacío, no es, yo no pudiera hablar de ello. Esa es la ontología de la lógica, ¿verdad? Si no existe, yo no puedo hablar de algo inexistente. Mucho menos puedo discutir la no inexistencia de lo inexistente, ni puedo negar la existencia de lo inexistente. Es un absurdo, o sea, una concatenación de absurdos, ¿no? Que sencillamente lo que hace es perder el tiempo en una diatriba intelectual para gente que quiere ser moderna, quiere ser, como dices tú, libertario, independiente, decir que, bueno, que nadie me controla y nadie me domina. Ahí hay un punto muy, muy sabroso y muy interesante, ¿no? Cuando yo decía que el karma viene y nos encuentra, nos golpea y nos rodea, creamos o no en él. Ahí viene este punto también. El medio ambiente no es nuestra responsabilidad, como dije anteriormente, ¿verdad? El medio ambiente es responsabilidad de otro. Llámalo Dios, llámalo cosmos, llámalo la naturaleza, la Pachamama, como tú quieras.
¿verdad? No es la tuya. Tú no puedes mover el medio ambiente, hacer que hayan tsunamis, erupciones volcánicas, como se dice, tifones, tornados, etcétera, que haya sequía, que haya lluvia. Tú no puedes manejar nada de eso. De igual manera que tú no puedes manejar que las personas te amen o te odien, que la gente te desprecie, que alguien te mire feo por la calle, que un perro te ladre o que un mosquito te pique. Tú no puedes controlar nada de eso, ¿verdad? Entonces, tú pretendes ser libre. Tú pretendes ser total y absolutamente autodeterminante. Yo no creo en Dios, yo no creo en nada, yo soy el centro del universo. Pero resulta que al momento que tienes que enfrentar tu propia vida, resulta que no puedes ni siquiera controlar tus propios esfínteres. Entonces, es tan absurdo decir que yo voy a controlar todo, que yo soy el centro del universo y que yo creo en lo que me da la gana, ¿verdad? Y que vivo la vida que quiero vivir, cuando ni siquiera mis propios esfínteres los puedo controlar. ¿Qué significa eso? Cuando tengo que orinar, tengo que orinar. Exacto, y Es tan básico, es también como eso. Y va de lo básico, va de lo micro a lo macro. Va de lo básico, 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 físico, hasta lo más grande ideológico. Yo no puedo controlar mis sentimientos, los vaivenes de mis sentimientos son incontrolables, porque la mente es incontrolable. La exacto, y mente material, que hay es la que muchas nos afecta. personas Yo de pronto estoy deprimido y no puedo controlarlo, y por eso la gente se droga o bebe eso o hace también. ejercicio o hace Eso cualquier cosa, también ¿no? tiene una connotación en la política, que tú escuchas a muchos jóvenes hablar sobre, bueno, yo creo que esta debería ser la forma de gobierno, yo pienso que esto está mal, yo creo que así es como deberían liderar a sus países, y empiezan a hablar de todos estos sistemas que son infinitamente confusos, abstractos, difíciles, cosas que la gente le dedica literalmente todas sus vidas a estudiar, y ellos hablan con un grado de autoridad tal. Pero la realidad es que esos jóvenes que están hablando ni siquiera pueden mantener su cuarto limpio. O sea, no pueden mantener su cuarto limpio, pero Exactamente, quieren hablar exactamente. sobre cómo se deberían liderar países del mundo. Pero ahora, en base a eso, yo también quiero que aclaremos un punto, porque la gente suele connotar la religión con la obligación. Ni en el caso, pienso que es así, corrígeme si me equivoco, ni en el caso tuyo ni mío, estamos diciendo que la religión o creer en Dios debería ser obligatorio. O sea, si tú eres un ateo y tú no crees en nadie, bueno, o sea, Ah, no, para nada, para nada. con tal de que tú no seas lo que se llama un ateo militante, con tal de que tú no seas alguien que busque hacer que los demás piensen lo que piensas tú o que los demás no crean en nadie tampoco, con Viste, hay tal algo de... tan ridículo que hay iglesias ateas, ¿sabes? En Estados Unidos hay iglesias ateas con ministros del ateísmo. Entonces, ellos critican las instituciones religiosas es más, hay un caso muy famoso, no lo voy a nombrar el nombre, obviamente, pero el padre y la madre de una muchacha son los máximos exponentes de la iglesia atea, de la iglesia del ateísmo, con sus iglesias a lo largo de los Estados Unidos, sus púlpitos, programas televisivos y demás. Y la hija se convirtió en una devota cristiana, y entonces pulula en una iglesia evangélica de corte muy fanático y muy militante, pero al mismo tiempo era la contadora de la iglesia atea, y eso generó todo un tipo de problemas que terminó en los titulares de los tabloides y todos los Estados Unidos. Fue una noticia muy, muy llamativa por eso, ¿no? Pero quiero decir, o sea, la gente que llega en su fanatismo de un sector o del otro, hasta bueno, entonces yo soy militante ateo. Pero, Exacto, señor, si usted no cree en Dios, no crea en Dios. O sea, ¿cuál es el problema? Si tú y no es que, quieres creer en Dios, no lo creas. Está pero bien, yo es lo tu que pienso, prerrogativa. yo lo que pienso es esto, ¿O la tú quieres gente, demostrarme lo indemostrable? pero no solo eso, yo pienso que una de las razones principales, si no la principal, por las cuales existen ateos militantes, que efectivamente suena incoherente, porque si no crees, pues simplemente no creas, porque tienes que hacer que otros también dejen de creer. La razón principal por la que yo pienso que esto ocurre es porque esas personas que son ateos militantes no les agrada el concepto de que existan personas que sean capaces de tener fe, que sean capaces de creer y que sean capaces de dejar a un lado lo que dicta el raciocinio y la falta de evidencia física y Los comprobable. hace sentir inferiores, ¿sabes? Exacto, Los hace porque sentir inferiores. ellos El pensar sienten que que hay alguien ellos... que cree en Dios y que siente algún tipo de placer, gozo,
devoción, llámalo como tú quieras, en ese proceso de meditación, oración, asistir a un culto, etcétera, eso le genera una molestia como, ¿sabes? Como dos personas que van juntas caminando, ¿no? Entonces uno tiene un vicio y el otro no. El que tiene el vicio se siente atacado en su ser, así no hablen de eso, solo por el hecho de que el otro no lo tenga. Porque dice, si tú no tienes ese vicio, quiere decir que tú eres mejor que yo, o tú me estás diciendo que eres mejor que yo, o piensas que yo soy mejor, que tú eres mejor que yo. De la misma Exacto, manera, el que es exacto. ateo dice, aquel que cree en Dios se siente mejor que yo, piensa que es mejor que yo, de pronto hasta es mejor que yo, entonces yo no puedo aceptar eso, entonces yo tengo que convertir a todo el mundo en ateo, para que sean igual de malos que yo, Exactamente. o igual de no buenos, o Entonces, cualquiera que sea el concepto que piensa que son los ateos, ¿no? en el término de que nosotros estamos totalmente de acuerdo con que puedan existir ateos y con tal de que no nos molesten a nosotros, eso no es problema nuestro, ellos también deberían respetar esa misma ley, que si alguien está creyendo en algo y ese algo no te está afectando a ti, pues déjalo ser, déjalos que crean en lo que quieran. Claro. Ahora, y para ya tomar esto como punto final, obviamente dejándolo más controversial para el final, esto definitivamente va a ser una serie de conversaciones porque no podemos abarcar ni siquiera la mitad de los temas que ustedes pidieron en sus preguntas. Pero tranquilos, a los que no les respondimos las preguntas, los voy a guardar para la próxima conversación. Pero ahora, hablando de la imposición de ideologías o incoherentemente de la falta de una ideología, como es el caso del ateísmo, aun cuando en realidad el ateísmo se ha vuelto su propia ideología. Lo cual es aún más absurdo y aún más incoherente sobre el ateísmo, que el ateísmo sea básicamente una religión hoy en día, tenga su figura, y esto es algo también que es interesante. El ateísmo tiene lo que serían los sacerdotes, los cardenales, el papa inclusive, y los tiene por medio de figuras intelectuales ateas. Personas como Richard Dawkins, Así es. personas como Christopher Hitchens, personas como Sam Harris, estas personas son vistos y son idolatrados como dioses por la comunidad atea. Entonces, es bastante interesante esa dicotomía que existe. Pero, para poner el último tema, el Islam. El Islam es, a mi parecer, en la actualidad, el mayor problema y la mayor amenaza existencial que tiene el Occidente. ¿Por qué? ¿Acaso esto significa que todos los musulmanes son personas malas? Por supuesto que no. Yo estoy de acuerdo con que posiblemente, probablemente, la mayoría de los musulmanes en el mundo son personas buenas, decentes, honestas, que no lastimarían a nadie. Estamos hablando es del Islam en su forma política, porque el Islam no es solo una religión, el Islam es una ideología que abarca absolutamente todos los aspectos del ser humano, tanto su ideología política, su cultura, su forma de interpretar a otras personas, su forma de tratar a otras personas. A mi parecer, el que exista una religión que tenga una cantidad de adeptos tan grande, que nunca ha sido reformada, que no tiene una figura central como lo sería el Papa para el cristianismo, y que mayoritariamente tiene adeptos que están en países que tienen educaciones paupérrimas, que tienen culturas, evidentemente debido a educaciones tan malas y debido a ideologías tan fáciles de prestarse al fundamentalismo y al extremismo, debido a la interpretación literal del Corán. Tienen culturas barbáricas, culturas que comparadas al occidente son totalmente retrógradas, culturas en las que no se respetan los derechos de los homosexuales, de las mujeres, de las minorías, de las distintas religiones. Debido a eso, se presta a como la cuna perfecta para que existan fundamentalistas islámicos, mientras que los musulmanes que nacen, crecen, se desarrollan en el occidente suelen ser musulmanes moderados, suelen ser musulmanes tolerantes y suelen ser personas que están mucho más compenetradas con lo que son los valores y los derechos que tenemos en el primer mundo. Y una vez más, esto se debe a la cultura en la que ellos están creciendo y a la sociedad en la cual ellos se están desenvolviendo. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que en el caso del Islam aplica lo mismo que dijiste al inicio de que
todas las religiones son, hacen más bien que mal, y que todas las religiones deberían existir porque sin ellas habría un anarquismo societal. Bueno, trato de ser igualitario en los conceptos, ¿verdad? Piensa tú de otro punto de vista, ¿no? Obviamente, para un occidental como nosotros, el peligro real, vigente y verdadero que plantean los extremistas islámicos, como se vio pues ahorita mismo en Manchester, ¿verdad? Y eso no va a terminar, eso no va a terminar, eso no va a parar. Entonces es una preocupación muy grande y muy vigente y no se puede tomar a la ligera. Al mismo tiempo, yo debo pensar, tratando de analizar las cosas en una plataforma más objetiva, si el islamismo desapareciera como religión, o sea, fuera prohibido en los países islámicos, ¿qué vendría a sustituirlo? En países, muchos, como tú mismo lo dijiste, con una educación y una cultura muy pobre, tribal, muy primitiva, ¿no? ¿Qué vendría, cuando uno dice sale de Guatemala para entrar en Guatepeor, ¿no? Eso sería un tema de análisis. ¿Qué podría venir a sustituir al Islam como religión? El punto es que el Islam como religión es una cosa que básicamente ha quedado en lo profundo, allá en lo recóndito de los corazones de algunos fieles, de algunas personas, como dices tú, los moderados, que obviamente deben ser la mayoría, que hacen, pero esa mayoría hace su vida tranquila y nadie se da cuenta de eso porque hacen una vida tranquila, ¿no? Productiva, tienen su familia, se mueven en sus comunidades, en sus sociedades, mientras que esa minoría de fanáticos que están regados por todas partes del mundo, es suficiente con que uno, un suicida con una bomba, ¿verdad? Se inmole y mate a 100 personas para que el hecho sacuda al mundo, porque es un hecho que no va a terminar. ¿Por qué? Porque las personas fanáticas y las personas explotadoras han tomado a aquellas personas débiles Explotadoras en el de mente. sentido figurativo y literal de la palabra. En ambos, porque las personas, sí, las personas, ¿quiénes son los que caen en esa? Ha habido estudios, muchos, de muchas organizaciones, gobiernos y todo, obviamente, sobre quiénes son, o sea, cuál es el caldo de cultivo, quiénes son las personas, porque también hay occidentales que caen en el islamismo extremista, ¿no? Es algo triste de ver cómo ex católicos, Pero ¿tú mormones, piensas que importa luteranos. el quién o por qué? No, el quién o por qué, el punto es este, el punto es que la gente, alguna gente que está buscando una satisfacción a sus interrogantes, a sus problemas, a su ira, si tú analizas la mayoría de las personas, de los pocos que han agarrado, ¿verdad?, de estos extremistas, siempre son personas que vienen extremadamente iracundas, son personas que han sufrido Es que eso tampoco es humillaciones. cierto, es que eso tampoco es cierto. Hay casos en los que son personas que hasta hace 3 meses antes de ellos llevar a cabo un ataque terrorista, ellos tenían vidas totalmente normales. Ellos tenían relaciones con amigos, tenían una pareja, tenían una vida familiar sana. Entonces no es solo el caso, y por eso es que digo, no importa a mi parecer el Bueno, pero quién o el perdóname, por una qué, persona porque totalmente normal y ajustada a la sociedad no me va a decir que de la noche a la mañana, sin ninguna justificación, es que explicación, se justa, pone un no, no, chaleco no, con una es que bomba. exactamente, es que la justificación se Algo llama, venía ahí, algo no, venía no, gestándose no, ahí. no, 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 la justificación se llama Islam. Esto no es un problema mental. Tratar de decir que las Ah, no, no, es personas que que yo no son, voy a justificar, yo no voy a justificaciones. ok, Vamos, pero la, estamos hablando de pero las tratar, pero tratar explicaciones. de decir que esto se debe a que las personas que terminan siendo yihadistas o terroristas son personas que tenían problemas emocionales o problemas mentales, es ignorar que es el Islam lo único que hace falta para poder lavarle el cerebro a una persona. Es el Islam lo único que hace falta para poder radicalizar a una persona y hacer que esta persona esté dispuesta a morir por la ideología. ¿Por qué? Pues porque esto no se trata de una batalla, una guerra como las que conocemos nosotros, en los que ambos bandos están tratando de preservar sus propias vidas, así como la de las personas a las que ellos están protegiendo. Cuando luchamos frente al Islam, estamos luchando frente a personas
personas que tienen como propósito morir, porque al ellos morir, ellos van a tener su recompensa según lo que ellos creen en la próxima, en el paraíso, van a tener sus vírgenes, van a tener sus recompensas y van a haber muerto debido a la causa, que es visto como el máximo honor que puede tener un musulmán. Entonces ellos quieren morir, a ellos no les importa morir, por eso es que la finalidad suele ser en estos ataques terroristas que el que llevó a cabo el ataque muere, ya sea a mano de que se Sí, puso pero tú sabes que una eso también bomba es o una muere a visión manos de un la poco policía. simplista, ¿no? Es una visión un poco simplista, porque la gente que adoctrina a estos, ¿cómo se dice? Suicidas, ¿verdad? Son personas que supuestamente tienen un conocimiento espiritual más elevado que ellos y por eso los adoctrinan. Pero tú no ves a ninguno de esos adoctrinadores ponerse un chaleco con una bomba, ¿no? No, no, Ellos lo no, que son es que personas. mira, es que hay que entender algo, que el Islam, como dije, siendo una ideología política, tiene el rango de importancia y el rango político. Por ejemplo, no es lo mismo en un ejército y también es una ideología militarista, de conquista, conquista a base de la espada, a diferencia del cristianismo después de la Reforma y el Nuevo Testamento volverse una religión que se regaba a base de la palabra, el Islam siempre ha sido regado a base de la espada, por eso es que lograron conquistar todo el terreno que pudieron conquistar en el periodo de tiempo tan corto que lo hicieron. Es porque eran bárbaros en la forma en la que ellos iban y conquistaban terrenos sin ningún tipo de importancia por la vida de otros, porque los otros no eran inocentes. Ese es el problema que muchos tienen que entender. A los musulmanes que llevan a cabo estos ataques, ellos no les importa si están matando a niños, están matando a adultos, están matando a bebés, no les importa, porque ninguna de esas personas son inocentes. Nosotros vemos a un niño y vemos a una criatura inocente, una criatura que no ha vivido lo suficiente como para poder hacer ningún mal, mientras que los musulmanes los ven y ven a criaturas impuras que merecen la muerte porque es mejor que la existencia que tienen, una existencia de infieles. Entonces, si nosotros hablamos de la jerarquía que existe dentro de los rangos de grupos como el Estado Islámico, están las personas que se encargan de liderar las operaciones, de liderar los intentos propagandistas, pero la finalidad de esas personas también. Y esto lo ha demostrado figuras como el más reconocido, que resultó siendo un británico, que se llamaba Jihadi John. Su finalidad, si bien él era una figura principal y él era el que salía en todos los videos propagandistas y él era el que le entregaba los mensajes después de cada atentado a David Cameron y a Obama, su finalidad también era la de morir, pero él sabía que primero tenía que llevar a cabo otra labor, que era la de obtener la mayor cantidad de adeptos a su ideología y su interpretación del Corán posible. Pero la finalidad de todas esas personas es morir. Por eso es que efectivamente la mayoría termina muriendo. Ahora, si vemos la diferencia entre personas como ellos y figuras como Saddam Hussein, por ejemplo, Saddam Hussein estaba deslindado del Islam como ideología. Saddam Hussein en realidad no le importaba mucho la ideología ni el credo político del Islam. A él le importaba era la hegemonía de poder. A él le importaba era mantenerse en el poder. Entonces, efectivamente, figuras como Osama Bin Laden y Saddam Hussein hubieran vivido su vida plena hasta morir de vejez. Ellos sí no estaban dispuestos a ponerse un chaleco suicida ni nada de eso. Pero estas personas que son Mira, radicalizadas sí lo son. disculpa, el ¿Por qué? punto Pero es ¿sabes por siguiente, el qué? Pero punto es. ya va, para terminar, ¿sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Osama Bin Laden, Saddam Hussein o cualquiera de estas otras figuras importantes en el mundo islamista? Y una persona que se radicaliza, que nadie sabía quién era y va y mata a 22 personas en un concierto. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene poder y el otro no. Uno tiene reconocimiento y el otro no. Uno tiene éxito en lo que quería hacer y el otro no. Entonces las personas que suelen radicalizarse lo suelen hacer como la forma de radicalizarse para tener la finalidad de suicidarse en medio de un ataque. Lo hacen porque lo ven como una forma fácil de no solo obtener un beneficio en el paraíso, sino que también de ser relevantes en esta vida, de tener importancia, de trascender, porque la existencia de muchos de ellos suele ser una existencia bastante minimalista, tienen trabajos mediocres y no tienen ningún grado de éxito, no son personas que tienen negocios ni que han logrado cosas increíbles, suelen ser simplemente personas mediocres viviendo existencias mediocres, así que esto les da un significado y un propósito a su vida. El punto que yo veo es el siguiente. El Islam como religión, como cultura, pues obviamente, como tú lo sabes, lo has dicho, ocupa una cantidad enorme
de población del mundo, ¿verdad? Eso es un hecho, eso no puede ser modificado. Ahora entonces tenemos que analizar de qué manera se puede atacar el veneno del terrorismo, el veneno del extremismo, porque debe haber algún proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pienso yo en mi conocimiento de países islámicos donde vi, conviví, he estado en mezquitas muy grandes, he convivido con musulmanes, he trabajado junto a ellos? Bueno, he estudiado el Corán bastante, bastante, no puedo decir que soy la autoridad del Corán, pero lo he leído completo muchas veces de atrás para adelante, lo he analizado, lo he estudiado, lo he comparado con otras religiones. El punto que yo veo, la única forma de atacar, aparte de la parte punitiva, obviamente, restringir cierto tipo de inmigraciones no deseadas, tener una supervisión más, enseñando más el pasado de las personas, etcétera, cerrando un poco más el círculo, porque lamentablemente entre 1.000 musulmanes puede haber un terrorista, y entonces, por decir que vamos a aceptar a los 999 que no lo son, es suficiente con que venga uno y pase lo que pasó en Manchester, ¿verdad? Entonces, no se puede radicalizar tampoco las funciones. El único punto de una religión tan enorme, tan antigua como esa, es que los líderes, que eso es lo que da temor, los líderes verdaderos, que siempre aparecen y dicen, no, eso es terrible, nosotros criticamos y condenamos los actos terroristas, nosotros no apoyamos eso, nosotros esto, nosotros aquello, esos son los líderes que no hablan del verdadero sentimiento del Corán. Ellos no comienzan a decir en foros públicos sobre lo que debe ser la religión islámica como religión, totalmente deslindada de sentimientos políticos y ¿Sabes por de, por qué no lo ejemplo, hacen? el hecho Pero del ¿sabes por qué abuso, no el lo hecho del hacen? abuso, del abuso sobre la mujer. ¿Por qué los líderes del Islam, que supuestamente conocen en países progresistas y conocen el Corán de verdad, no dicen las mentiras que son las que provienen de ese control absoluto de las mujeres que no está en el Corán, en ninguna parte absolutamente del Corán, ni siquiera se habla de la purga, de los velos y eso? En ninguna parte del Corán se habla de eso. ¿Por qué entonces estos líderes no comienzan a desradicalizar el Islam? Y en sus mezquitas y en sus foros públicos comienzan a hablar desde la juventud, desde los niños, ¿verdad? A decirle que eso es falso, que es falso el concepto del yihad, que es falso el Ok, concepto ahora te voy a de explicar, matar a los te voy a infieles, decir por porque esa qué, sería la única pero manera y te voy la a única decir por qué no forma, lo escucha, hacen, te voy esa a sería decir la por qué no única lo manera y la hacen. única forma de que se desradicalizara el Islam. No existe otra manera. No vamos a poder acabar Ok, con miles y pues mil millones de musulmanes. te voy a decir por qué no lo hacen. No lo hacen porque de hacerlo, y si están viviendo en un país musulmán, lo más probable es que los matarían. Lo más probable es que serían víctimas de una persecución. Para darte un ejemplo de una persona bastante reconocida que ha tratado de hablar sobre todas esas cosas que tú has hablado y ha tratado de verdad decir las cosas que están mal con la religión, se llama Tarek Fatah. Él es el fundador del movimiento liberal progresivo del Islam. Vive en Canadá. Él es una persona que tiene lo que se llama un fatwa, que básicamente es un precio sobre su cabeza en el mundo islámico, debido a lo que él ha dicho. Es por eso que no lo hacen. Es por eso que cuando hay un ataque terrorista, no hay marchas masivas en las calles alrededor del mundo por parte de las comunidades musulmanes diciendo esto no nos representa, esto no tiene nada que ver con nosotros. No lo hay. Si tenemos a 100 musulmanes que salen, por ejemplo, después del ataque en Manchester, si tenemos a 100 que salen a decir que está mal cuando hay una comunidad de miles en Manchester, eso es mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos musulmanes que comparten ideales extremistas. Esto se ha demostrado en los Ese es el estudios que hay. problema, ese es el problema. Se ha Hay convertido en algo político y totalmente deslindado de lo que es una religión o un proceso espiritual. Entonces el Islam, como tal, hoy por hoy se entiende, es como una política, como algo, bueno, que no tiene nada que ver con la vida espiritual. No se habla de cuáles son las prácticas que hace la gente, de los principios del amor y la devoción que habla el Corán.
No, se habla de todo lo que es negativo y los mismos líderes perpetúan esa imagen. Esa es la Y única forma. una cosa Entonces, que quería qué se va preguntarte. enfrentando más? Se va generando un enfrentamiento mayor y mayor, porque no se podrán eliminar los millones y millones Exacto, es que de millones de occidentales. esto no se Entonces, trata. ¿cómo hacer para que se puedan vincular? Tiene que haber alguna forma, Es porque que si no, esto, esto irá en mira, escalando y es que escalando. esto no se trata de hacer que deje de existir el terrorismo. Eso es algo que nunca vamos a poder lograr, así como tú dijiste, debido a que hay demasiados musulmanes y debido a que el Islam no es una religión que esté unificada. O sea, dentro de los primeros victimarios y las primeras víctimas del Islam y de los musulmanes son otros musulmanes que piensan que debido a que tú interpretas el Corán de una forma distinta a la que la interpreto yo, debería matarte porque estás siendo un hereje, estás siendo un infidel. Las guerras más extensas y que mayor cantidad de víctimas que han tenido en el mundo islámico han sido efectivamente entre bandos de musulmanes, ya sean los sunnis, los chiitas, y también A veces como evidente. los racistas más racistas son los mismos africanos, que son los que ejecutan genocidios sobre sus mismos pueblos negros, ¿no? Exactamente, y los también lo que dijiste de los africanos, que suele ser algo que es ignorado por muchos, es que los africanos, si tú eres un tono más oscuro que yo, tú eres una peste, tú eres una escoria y yo soy una clase superior a ti. Ambos somos negros como la noche oscura, pero yo soy un tono más claro que tú y debido a eso yo tengo una jerarquía por encima de ti. Ni hablar de los blancos que van a países africanos y son básicamente el ojo del huracán. Están cazados efectivamente por africanos que piensan que los blancos son todos unos demonios y son todas unas personas terribles, ni hablar del aspecto espiritual retorcido, satanista que le meten ciertas tribus africanas, y no estoy hablando de tribus en el sentido de un grupo de personas que viven en medio de la selva, estoy hablando de grupos multitudinarios de africanos que piensan, por ejemplo, que los albinos son demonios y lo que hacen, hay relatos terroríficos que dicen que hay familias que han vendido a sus hijos albinos porque les pagan una cantidad de dinero bastante grande, venden a sus hijos albinos a estos grupos de estos líderes de distintos cultos satánicos o personas simplemente que quieren vender a esos albinos, y no me refiero a venderlo como una persona viviente, sino venderlo en pedacitos. Cortan sus brazos, cortan su cabeza y los venden individualmente para ser utilizados en rituales satánicos. O sea, África es un caos aparte, un caos que no se puede entender en el mundo occidental, ni en Latinoamérica, ni en ninguna otra parte del mundo afuera del Medio Oriente. Es algo que no Sí, importa ese es el cuánto. problema de la gente que no puede analizar cosas que están fuera de su concepto cultural. Y entonces Exacto. emite conceptos sobre cosas que no entiende, que realmente, pues, la mayor parte del tiempo lo que hace es meter la pata. Y lo peor de Dice todo es cosas. que la gente piensa que si U2 y Bono hace suficientes conciertos para África y que si tú le envías suficiente Todos dinero. van a ser felices. Exacto, que si tú le envías suficiente dinero a esos bebés africanos que ves en la televisión mientras que estás comiendo tu cena y que el bebé es puro hueso, tú piensas, bueno, mire, yo le voy a enviar dinero y eso va a ayudar al problema. La realidad es lo contrario. En muchas instancias tú estás financiando a los grupos terroristas y a los Ajá, dictadores así es, genocidas eso ha para sido mantenerse en comprobado, el eso está poder. comprobado. Pero la gente es simplista tanto en sus interpretaciones de las cosas, ya sea religión o política, y es simplista en la forma en la que ellos piensan que estos problemas se pueden resolver. O sea, creer que tú puedes arreglar los problemas de África con dinero es absurdo, es patético. Pero bueno, para no salirnos tanto del tema del Islam, ya para irlo terminando, a mi parecer, el Islam como religión tiene un problema cardinal que no tiene ninguna otra religión de las principales. Es que el Islam dicta que es la palabra final de Dios. Dicta que es lo último que dijo Dios. Después de esto no hay más nada. Eso es una base bastante fuerte para justificar la violencia, para justificar la muerte, la guerra. Eso también son interpretaciones, ¿no? Eso se presta también a discusión y a controversia, porque eso son interpretaciones.
¿En qué Yo he sentido? hablado Pero si con en el yo, Corán bueno, dice, yo he en el hablado Corán con dice, esta es la místicos, yo he hablado palabra, con en el místicos, Corán yo he dice que hablado esta es con la palabra místicos, última y musulmanes definitiva. sufi. La Biblia también puede ser interpretada de esa manera. Y entonces la No, no, Biblia no, tiene pero la Biblia, 40 pero versiones interpreta, no, no, diferentes. pero ya va, ya va. Interpretación, si estamos hablando de cosas como textos religiosos, es una cosa que tú pudieras interpretar un mismo verso de la Biblia para significar 10 cosas distintas, y eso es algo que ya se sabe, No, es pero que lo una cosa. reescribes. Si tú ves la Biblia evangélica, no es la misma Biblia Testigo de Exacto, Jehová, ni Adventista del exactamente, ni la Séptimo del Día, ni la Rey Biblia James, Mormona, por ni la Biblia ejemplo, Luterana, exacto, ni. claro que sí, claro, obviamente, pero no estamos Entonces, hay hablando de muchos eso. Corán, hay ¿Ves? muchos Corán, y No, el no, Corán no, de no los hay sufis, muchos, uno y de no, los no, 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 chiitas. no, no hay muchos Corán. Este es el problema, y esto es una de las cosas principales que ningún musulmán puede justificar, porque los que hablan inglés no suelen hablar arábico, entonces no lo han leído en arábico y dicen que debido a eso tú no puedes determinar lo que dice el Corán porque ha sido traducido. Ahora yo les planteo la misma pregunta, yo les digo, si supuestamente el Corán es perfecto y es la palabra final y perfecta y absoluta de Dios, ¿cómo es posible que no pueda ser traducida? ¿Cómo es posible que se preste a la interpretación de 10 formas distintas? ¿Cómo es posible que no sea claro? Si supuestamente debería ser una escritura perfecta, tú asumirías que se pudiera traducir también de forma perfecta para alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. ¿O es que acaso Dios pensaba que el único idioma sobre el planeta iba a ser el arábico? Aparte de eso, una cosa es interpretar un verso para que signifique una cosa distinta a lo que quizás pueda significar para otra persona, y otra cosa es leer bien en claro que diga, esta es la palabra final y absoluta de Dios. Eso no se presta a la interpretación, a mi parecer. Pero es que fíjate algo, por ejemplo, que es poco conocido. La parte básica del ritual musulmán son las llamadas oración, ¿verdad? En varias veces al día, el muezín o el mula, el sacerdote el musulmán, en un minaret, en una torre, ¿verdad? Llama a la oración. Las personas, el fiel musulmán, esté donde esté, en su trabajo, en su casa, en la calle, donde sea, en ese momento debe parar, orientarse hacia, geográficamente hacia la Meca, ¿verdad? Poner su estera de oración, purificarse, hacer sus oblaciones, arrodillarse y comenzar a hacer salutaciones, reverencias al piso a Dios, ¿verdad? ¿Qué cantan? ¿Qué canta el muezín, el mula, el sacerdote? 99 nombres. 99 nombres de Dios, diferentes totalmente uno de otro. Solamente por ahí, y esta es una conversación que yo he tenido con mulas, con sacerdotes islámicos, dice, solo por ahí se establecería el pluralismo de la religión islámica, donde te acepta de por sí su libro más sagrado, que Dios tiene, no infinidad de nombres, pero tiene 99 nombres diferentes por el que puede ser llamado. ¿Me entiendes? Todo se presta a interpretación. Todo se presta a interpretación. Claro, si una mayoría o grupos grandes comienzan a tomar partes de aquí, partes de allá, dicen, ahí es lo que hablábamos antes de la especulación mental, ¿no? Buscar la quinta pata al gato. Siempre yo puedo conseguir la justificación de lo que yo hago. Entonces debe haber algo de Eso espiritualidad con algo tampoco de es cierto. Si intelectualidad. tú ves, por ejemplo, al jainismo, que es parte del hinduismo, pero es una parte bastante que está en la franja de lo que es común, pero sigue teniendo, creo que son 5 o 6 millones de adeptos. El jainismo, si tú fueras a ser un extremista del jainismo, básicamente serías una persona en estado catatónico. Porque el jainismo se trata sobre la lucha interna, de poder lograr una hegemonía interna con tus propias emociones y sentimientos, y Y también la no dicta, violencia. y exacto, también dicta que lastimar o herir a cualquier ser viviente, incluyendo plantas, es considerado un pecado. Entonces, por más que tú Y tú vayas debes al lado, caminar descalzo, barriendo, exactamente, debes poner un velo para no herir para evitar mosquitos, pisar a todo las eso. hormigas y todo eso. Entonces, no todas las religiones se pudieran prestar a esto que está haciendo el Estado Islámico, mientras que lo que hace el Estado Islámico se puede prestar para una interpretación literal de lo que dice el Corán. Ese es el problema, que tiene sentido.
En muchas instancias pareciera ser que los musulmanes de verdad, a diferencia de lo que quieren hacer parecer los musulmanes occidentales, que dicen que los del Estado Islámico no son musulmanes de verdad, pareciera ser lo contrario, pareciera ser que los musulmanes de verdad son los que están en el Estado Islámico. Ellos lo único que leen es el Corán, ellos lo único en lo que piensan es en el Islam, ellos lo único que hacen es seguir al pie de la letra lo que dice el Corán. Entonces, ¿cómo tú pudieras decir que seguir al pie de la letra lo que dice el libro, que supuestamente es la última y perfecta palabra de Dios, está mal si tú eres una persona que está en el Estado Islámico? Por eso es que el Islam, a mi parecer, el Islam sin una reforma es una amenaza existencial. El Islam sin una reforma se presta a la interpretación violenta de una forma demasiado fácil, de una forma demasiado simplista. Y tener que decir que una persona se va a regir por sus morales y va a decir, bueno, quizás vamos a ignorar este verso que dice que hay que matar a los homosexuales, quizás no vamos a prestarle atención a este verso que dice que si una mujer, que si tu esposa no te está tratando bien, golpéala hasta que te vuelva a respetar. Quizás vamos a ignorar este verso que dice que encuentra a los infieles donde están y arráncales la cabeza. Quizás vamos a ignorar el hecho de que Mohammed se casó con una niña de 6 años y tuvo relaciones sexuales con ella a los 9, y se supone que él es una de las máximas figuras de la religión. Quizás vamos a ignorar todas esas cosas y vamos únicamente a leer los versos bonitos, los versos que dicen que matar a una persona es como matar a toda la humanidad. Eso es un problema, a mi parecer. Mira, eso se presta a mucha conversación y mucha discusión. Obviamente no es un tema sencillo, es un tema muy delicado, sobre todo hoy por hoy, donde el islamismo terrorista crea tantos problemas y los seguirá creando, Una porque no es pregunta un problema que simplista, tiene, porque obviamente esto es una no es un discusión. problema que tiene una solución. No es un problema que tiene, lo que yo te quiero decir, no es un problema que tiene una solución única y una solución genérica y Claro, universal, que yo claro. diga, esto es lo que se puede hacer y Te automáticamente quiero con una hacer una varita pregunta. mágica ¿Tú piensas esto que puede de solucionar. dónde crees que vienen las Biblias? Utilizando Biblias como palabra genérica para las escrituras religiosas de distintas religiones, valga la redundancia. ¿De dónde crees que vienen? ¿Crees que son hechas por el hombre? ¿Piensas que son la palabra de Dios? ¿Qué crees que son? Si estamos hablando únicamente de las religiones más grandes, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el islamismo. Bueno, yo tengo una fe, eso sí es una fe, ¿verdad? No tengo una prueba. No, yo pudiera hablar mucho, como te digo, la quinta pata del gato, ¿verdad? Se podría hablar de ciencia, de antropología, de arqueología, etcétera. Los satélites de la NASA que descubrieron cosas que hablaban los Vedas hace millones de años, etcétera. Eso, yo puedo decir algo de eso, alguien puede decir lo contrario, y bueno, eso es eterno, ¿verdad? Yo, modestamente digo, mi conocimiento, mi entendimiento, mi experiencia vital, lo que yo he visto a lo largo de mi vida en otras personas, en otros sitios, en otras geografías, yo tengo la fe de que Dios se manifiesta a lo largo de la historia, Dios en persona, viene a otros mundos, a otros planetas, a ilimitadas galaxias, estamos hablando de bueno, viene a este mundo, viene cada vez que es necesaria su presencia y obviamente cuando viene, habla, dice, da instrucciones. Si nos ponemos a ver la mayor parte, o casi todas, las escrituras reveladas, como se llaman, ¿verdad?, de cualquier religión, son dadas por adeptos, apóstoles, seguidores, discípulos, los más cercanos, los más realizados, los más iluminados, y casi nunca Dios mismo aparece. Todo el mundo habla de las palabras de reveladas de Dios. Pero si analizamos todas las escrituras, siempre son palabras que dijo Dios. Yo tengo en la creencia y el sentimiento de que las palabras de Dios retransmitidas a través de estos santos y discípulos y adeptos a lo largo de la historia tenían tal grado de pureza que se han permanecido en el tiempo por miles de años. El problema también viene, obviamente, en que somos humanos y los humanos somos contaminados, tenemos todos nuestros defectos. Entonces las escrituras reveladas se convierten en las escrituras pagadas. Y cada religión, de acuerdo a su propio sentido y a sus propias necesidades históricas, geográficas, políticas, económicas, las van adaptando, las van adoptando. Lo cual no quiere decir que la esencia no esté ahí. Yo considero que un buscador sincero podrá encontrar las palabras originales
de Dios en todas las escrituras, en todas, porque Dios es uno solo, y para que permanecieran en el tiempo tantos miles de años todas estas religiones, obviamente debe haber un poder muy grande de trasfondo en estas palabras. Pero yo no puedo aceptar que X Biblia o X versión del Corán o del Bhagavad Gita o de cualquier texto sagrado que yo pueda conseguir en un mercado, en una librería, en una iglesia, en una tienda, sea absolutamente la palabra de Dios original que él dijo hace 2000 o 5000 o X cantidad de años. Eso sería algo fanático, absurdo, estúpido, y pensar de esa manera solamente crearía más confusión. La esencia de cada religión y la esencia de las palabras de Dios están en todas las religiones en igual medida y en todas las escrituras, para el buscador sincero que quiere encontrar ese conocimiento, que quiere encontrarlo de manera real y vivenciarlo en su propia cotidianidad, en su día a día. Pero decir que yo tengo la Biblia en la mano, o el Bhagavad Gita, o cualquier escritura que yo pueda tener ahorita, y decir que esa es exactamente la palabra original de Dios, como se habló hace miles de años, es absurdo, es simplificar las cosas de manera tremenda. Así como hablábamos al comienzo, de que nuestros sentidos materiales no podemos escuchar sonidos subsónicos, no podemos escuchar sonidos supersónicos, no podemos ver los rayos infrarrojos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretendemos con nuestros sentidos tan limitados poder experimentar, ver, oír, saborear lo que es absoluto? Podemos comenzar con la fe. A través de esa fe podemos llevar un proceso cotidiano, diario, en esa búsqueda del placer, ir tomando una práctica de devoción, de meditación, de oración, de diferente, pues para cada individuo y para cada creencia, pero la misma en esencia de esa comunicación, de ese servicio, de ese amor. Porque Dios no necesita ni carro, ni televisión, ni grandes templos, ni edificios, ni necesita nada, porque es absoluto. Lo único que podemos darle, que él no tiene porque lo tenemos nosotros, es nuestro sentimiento y nuestro amor. A fin de cuentas, todas las religiones se basan en el amor del individuo hacia Dios y de Dios para el individuo. Es algo, es una relación amorosa, amorosa, mutua, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de diariamente nosotros seguir ese sistema de adoración, como nosotros lo entendamos, hacia esa forma de la divinidad, como cada uno de nosotros la veamos, se establece ese vínculo, se establece ese amor y se establece ese placer tangible que llegará a ser superior en el tiempo al placer material. De esa manera se establece la vivencia de la palabra de Dios. Decir, vuelvo y repito, que cualquier escritura que yo pueda tener en la mano hoy por hoy es la palabra exacta de que dijo Dios hace 2000, 5000 o 10000 años, es tan absurdo como decir que solamente Dios se manifestó en Israel, ¿verdad? O que solo se manifestó en India como Buda, o que solo apareció como Mahoma. Es absurdo. Y nos vemos, nos damos cuenta de eso cuando, por ejemplo, las imágenes de Jesús, que nunca, valga la anotación, nunca jamás dijo que era Dios, siempre dijo que era el Hijo de Dios. Y el Jesús original histórico, que obviamente nació en las tribus israelitas, obviamente su fenotipo, su genética era de un tipo, mientras que vemos el Jesús occidental, dado por los artistas medievales de la iglesia en los países europeos, es un Jesús de ojos azules y caribe. Entonces, bueno, ahí vemos una cosa muy, muy específica. Las deidades hindúes, como están hechas en la India, y como ven esas mismas deidades hindúes en Indonesia, como el Buda original, que es de India, tiene su figura y su forma en India, donde prácticamente existe el budismo. Y la forma, por ejemplo, como es adorado en Japón, o en Tailandia, o en Indonesia, o en Vietnam. ¿Qué significa esto? Diferentes formas van evolucionando, van cambiando por los hombres y las geografías y las culturas con el paso del tiempo. Si queremos buscar la esencia, que es lo importante, todos podemos conseguir la esencia de las palabras de Dios, de la divinidad que se manifiestan en todas las escrituras, sin fanatismo. No podemos decir que cualquier escritura que sostengamos en la mano, no, hoy día es la palabra original de Dios. Es absurdo.
pero sí podemos ir a la esencia, sí podemos encontrar las palabras que nos inspiren y que nos lleven a vivir una vida mejor y a evolucionar como seres vivos, como seres existentes, como seres pensantes. Esa es la conclusión de todo. Bueno, mira, 3 horas de conversación, se tocaron bastantes puntos Está bueno. distintos. Creo que sí, vamos a hacer una serie, quizás no solo de la religión, sino también hablando de otros temas. Mira, muchísimas gracias, Sergio, por tomarte este tiempo para hablar con No, tu hijo. gracias por darme la oportunidad de hablar. Sí, Gracias a gracias. la oportunidad por hablar siempre. Gracias por tomarte el tiempo para hablar con tu hijo, Sergio. No, mira. bueno, a mí que no me gusta hablar, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Bueno, mira, mi gente, espero que les haya gustado esto. Espero que haya respondido a sus preguntas. Sé que los hice esperar por esta charla por mucho tiempo, pero bueno, ya aquí está. Y bueno, dejen de comentar ideas para alguna otra charla que pudiéramos tener. Que como he dicho muchas veces, mi papá es de lejos la persona más inteligente que he conocido en mi vida y la cantidad de temas distintos que él maneja es de verdad increíble. Es lo que yo aspiro ser. Así que dejen de comentar qué temas les gustaría que tocáramos para una futura conversación. Y bueno, ahora sí me voy a ir, que son las 2 de la mañana. Llevo 3 horas sudando en la oficina porque hace calor como en Maracaibo y no puedo prender ni siquiera el ventilador porque sonaría en la grabación. Así que voy a ir a comer y vamos a terminar esta charla. Hasta la próxima, mi gente. Paz.